Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín, a las 9.18 minutos de la noche, comenzamos la transmisión número 129 de Demoliendo Mitos de la Política. Charlas completamente en vivo, al otro lado de Europa y de la pantalla. Me acompaña el señor Fernando Moragón. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bien, aquí desde el sur, vemos allá arriba a, a, a los alemanes y tal que están en caída libre, con lo cual no satisfac... digo, eh, quiero decir que vamos, que lo vemos. Eh, y bueno, pues aquí con una temperatura, hoy 21 grados, ¿verdad? ¿no? Fantástica. Una, una, una camisita tal y algo por encima pero finito, pues incluso ir tal, estupendamente. Allí el tiempo, que es lo fundamental, el tiempo, ¿cómo está el tiempo en Berlín? Hoy afortunadamente un día relativamente agradable, considerando las temperaturas eh, otoñales en Berlín por lo general bajas. La semana pasada un frío tremendo, esta semana un poquito mejor, pero las temperaturas políticas bastante, bastante más elevadas, en particular después de eh, la declaración de Scholz el mm, miércoles pasado con... Mm. Eh, por un lado lo, eh, eh, la, la confirmación del apoyo a Ucrania, pero por el otro con esto de queremos llamar a Rusia para una negociación, queremos que participe, así que nosotros dispuestos a una conversación con Putin, dicho así, con todas las letras frente al Parlamento Europeo. Y frente a esto, a propósito de temperaturas calientes, respondió eh, Friedrich Merz, el líder sí. de la democracia cristiana y muy probablemente el sucesor de Scholz de aquí a poco, con un ultimátum a Rusia. Ah. Ahora, los, ahora puede, ellos generan ultimátums de 24 horas. Si no abandonan los eh, bombardeos contra civiles, esos. Eh, promovidos por el, la, la, los medios occidentales, pero. No es sí, inexistentes. inexistentes. Sí, <laughs> sí, sí. Si no abandonan los bombardeos civiles, entonces enviaremos los misiles Taurus en 24 horas. Seguramente en Rusia, Putin eh, tiritando del miedo, seguramente, después de esto. Bueno, eso. A ver, en, de hecho, a ver, inmediatamente hago, después de esto respondió Sara Wagenknecht, Fernando y los Ah, eso no lo había visto, dos, pero no, no, las, los machucó a los dos terriblemente, pero bueno, sí, es que... eh, todavía es una fuerza secundaria, lo mismo que en la AFD, las dos fuerzas en contra de la guerra y bueno, los partidos hegemónicos, sistémicos todavía con esta línea, ¿no? De malditos rusos. A ver, yo eso conquistar Europa y demás. A ver, en eso yo soy muy escéptico. Quiero decir, eh, lo vimos durante la Guerra Fría, luego en la posguerra fría, eh, lo, la pseudo democracia que tenemos, la falsa democracia que tenemos, en la que suele haber un partido conservador y no sé si el demócrata que se turnan a veces con apoyos, por ahí, eh, los partidos que surgen, el caso de los verdes es del libro. Eh, Antisistema en un inicio, al final, acaban siendo más prosistema que los que los propios eh, clásicos y tradicionales. Con lo cual, eh, incluso fíjate, si ganara alternativa por Alemania, cosa que dudo, pero bueno, vamos a suponerlo, el año que viene hay elecciones, si mal no recuerdo, en Alemania, en 2025. Bueno, pues mmm, estoy casi seguro de que terminarían. Eh, de alguna manera siendo absorbidos por el sistema aquí lo vimos con Podemos por la parte izquierda eh, también los mismos por derecha no los, los dos por derecha los... Vox Vox, ah, Vox está más derecha, integrado sí. si más integrado no, pues, en el sí. sistema que la leche es decir aunque luego digan, a ver lo bueno que tiene que es, es que de estar en la posición es que puede decir lo que te dé la gana como estás en la posición quiero decir criticas y dices pues eso lo del ultimátum qué maldad Sí, no, va, no va a suceder porque eres oposición. Bueno, entonces dices cualquier barbaridad. luego si, si tienes que gobernar, ya mmm, seguro que Merz no va a dar el ultimátum ni, ni a otras cosas. Pero bueno, eh, ya, ver, si es que mmm, me voy a colgar una medalla, yo ahí eh, voy a hacer la tu promoción. Eh, mía. Eh, el viernes pasado, el viernes pasado, ya yo mmm, atento, también. Eh, Puse el vídeo de Merz de este señor y puse ay, uno de mi querida Nalena. ¡oh! Fantástico. En fin, tenéis que verlo, no digo más. Eh, los que no lo, hay, no lo hayáis visto, ala, eh, como está ahí en permanente, bueno, permanente YouTube, qué cosas digo. Ahí no hay nada permanente. Y menos nosotros. Eh, el, 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 pero, pero bueno. Nuestra transmisión de ayer ya desmonetizada, eh, la de mm, mi canal de Moliendo Mitos de la Política, ya desmonetizada, casi inmediatamente. ¿Te han, dado, te, han dado, ¿Te han dado, digamos, alguna respuesta diciendo desmonetizada? No, ¿Por qué? Si en, no, no, ellos determinan la desmonetización sin una explicación. Uno puede comenzar una apelación y en el caso nuestro, en todos los casos, convalidan la apelación porque nosotros no presentamos mm. contenidos eh, eh, hirientes de gente muerta, ni discursos de odio, ni gente desnuda, ni pornografía, ni nada de nada. Eh, por ende, convalidan la apelación, pero una semana después. Y con el, el devenir de los acontecimientos, eh, ¿quién quiere una transmisión de hace una semana? Nadie. El objetivo básicamente es sí. generar una, un desincentivo para que uno abandone los temas. ¿Cuál es el tema de ayer, precisamente Israel y la masacre en curso en Gaza, en, en, sí, en a ver, Iban, este... etcétera, etcétera? Afuera la monetización siempre, así ya. Sabía. Es que no sé, supongo que lo sabe la gente que lo está viendo y tal, pero a ver, <laughs> hay ciertos temas, incluso ciertas palabras que no se pueden decir, porque si lo dices, vamos, casi seguro que te <laughs> te monetizan o peor, se cargan el vídeo. Entonces, hay ciertos temas que tienes que tocar de una manera muy críptica. O sea, pues eso, como cuando yo, cuando yo hablo del Estado que se encuentra entre Egipto al sur, al este Jordania y al norte el Líbano. O sea, tengo que hacer cosas así, igual Ezequiel también, hace cosas raras, porque ciertas palabras ya levanta sospecha. Ni te cuento para hablar, o no, ni os cuento para hablar eh, de, digamos, los fallecidos en, en la franja de Gaza. Fallecidos. Oh, no. <laughs> y, sí, mm. sí. y en un momento en esta y, situación y... así, Fernando, con respecto sí. a Ucrania. Primero la, el foco fuerte de la censura antes de mm. eh, el 7 de octubre y demás. Eh, en Ucrania, después, eh, una vez eh, comenzado lo de Gaza, entonces el foco ha corrido hacia lo otro bueno, lado. Pero, pero bueno, esas, esas son las reglas de juego nosotros. Ya, ya, ya. Pero no solo creáis que, que es esto, ¿eh? Sí. Imaginemos que queremos hablar, por ejemplo, de temas de salud. Temas médicos, una cosa así. Y queremos hacer referencia a una cosa que sucedió, por ejemplo, hace unos años. Eh, ya sabéis, fue muy importante. Eh, afectó a todo el mundo, más o menos. Y además eh, hubo, eh, para, digamos, atacar ese problema médico, se crearon una serie de, no sé cómo llamarla, por eso puedo decir la palabra, eh, ¿Y eh, algunos eh, negocios de los... Eh, sí, eh, unas... unas ligados sí, a los, una especie ¿no? de... De, 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 de soluciones, soluciones, soluciones. Para ese problema que luego se demostró que no sirvieron para nada, en el mejor de los casos. Eh, fijaros cómo tengo que hablar, que esto ya es. Eh, pues ese tema, y, y especialmente esa palabra, como la digas, la has liado. Y ya de otros, ni siquiera puedo mencionar el tema. O sea, <laughs> porque entonces. Así, sí, en fin, bueno, por eso, bueno que me por nuestro, nuestro pedido encarecido y constante, claro. molesto, también nosotros estamos conscientes de que este rogar, este mendigar permanente, de alguna manera, una, una, una actitud Zelensky, selenskiana ¿no? Este, mendig, sí. este, <laughs> este pedido permanente por eh, los comentarios, el clic en el, en el pulgar arriba, en el like, en el me gusta, en el... Eh, suscribir, etcétera, etcétera. Bueno, machacamos y machacamos eh, constantemente con esto, pero eso nos ayuda porque cuanto más interacción con nuestra transmisión, más difusión y más difícil la censura. Sí, porque no olvido para... no, sí. no, no, una cosa muy breve que me enrollo. No olvidemos una cosa: que aunque eh, este tipo de redes sociales, hay que decirlo así, eh, bueno, ya sabemos dónde son, de un país determinado, de Estados Unidos, eh, y digamos, eh, pues están bien abiertas en todos los sentidos a este tipo de actividades mmm, para, digamos, que no salgan ciertas cosas, eh, también es un negocio. <laughs> Hay que olvidarlo, también es un negocio. Entonces, una cosa es que, eh, bueno, cuando se lo piden, o según la, la política de determinados países, eh, eh, digamos, que eliminen ciertos contenidos, eh, pero, Ahí está el algoritmo que lo que busca rentabilidad. Es decir, que es un negocio. Con lo cual, si algo tiene mucha difusión, claro, lo van a censurar menos. Así de claro. Efectivamente. Porque es, ¿Por es un negocio. En, en, ese, eh, eh, en esa situación intermedia mm. entre. Querer, eh, si, 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 si no generaran dinero con nosotros. Pero, no, nos no. Habríamos favor. desaparecido todos. Ellos querrían de por sí la censura inmediata. Pero como generan visualizaciones, por ende la venta de publicidad y por ende dinero con nosotros, y mucho dinero, no las migajas ¿Sí? recibidas por nosotros, eh, entonces ellos todo el tiempo en un zigzagueo entre la censura y, bueno, y el negocio de ellos. Pero bueno, por eso nos ayuda, nos ayuda a la difusión. Efectivamente. Fernando, ¿qué tal si comenzamos hoy con muchos, muchos temas pendientes con... Una actualización de la situación en el campo de batalla en Ucrania, ya que bastantes novedades interesantes. Sí. ¿Por dónde querés comenzar? Bueno, eh, primero vamos a decir, hay una cosa muy rápida, cada vez se puede ver más artículos en los medios occidentales, en los anglosajones especialmente, que son los dominantes, pero no solo, no solo en ellos, donde te reconocen, mmm, eh, bueno, que esto está perdido, perdidísimo. Y que, y que por lo tanto, bueno, pues ya cada vez se nota más, digamos, los intentos por empezar a, a desengancharse del tema de Ucrania y al mismo tiempo eh, quitar cada vez más responsabilidad a Occidente, ¿no? De tal manera, y además que, que los ucranianos cedan más, ¿no? Es decir, en todo. Eh, por eso ahora está, sobre todo Estados Unidos, ¿no? que es el que manda. El resto eh, cada vez. Incluso se dice y tal que creo que fue una reunión de la OTAN hace poco, estas, como tienen muchas, eh, eh, donde se dijo que, que bueno, que este Estados Unidos y tal, que bueno, que tiene otras cosas que hacer y que esto más o menos pase a manos de los europeos, ¿no? Poco a poco y tal, que vaya pasando, es decir, que nos dejen el desastre a, la, a nosotros y que paguemos lo que haya que pagar, porque todavía no, no sabemos hasta dónde va a llegar el desastre, que va, que va a ser grande en cualquier caso. Eh, bueno, es decir, que ya estamos con esta lógica, ¿no? Incluso el, nuestro querido. me acuerdo bien el nombre. ¿eh? El, el corresponsal que se ha hecho, vamos, famosillo, entre comillas, alemán de. De, de Schwell, Julian, me parece que. Julian. Julian Rock, algo así. Si sí, no sé cómo se pronuncia. Hasta este ya ha salido diciendo. Este es, digamos, pro -cañano desde el principio, o sea, pero. Y bueno, y hasta ahora. Pero tante, tanta evidencia ya mm, ha tenido que salir diciendo que esto. Esto pinta muy mal y que esto se hunde, el barco se hunde. Y tal, incluso ha sido criticado por medios ucranianos por decir esto, ¿cómo dice este hombre esto? ¿Qué va? ¿Qué va? Tal. Es decir, que, que tengamos en cuenta eso y reconocen el, el hundimiento progresivo. Lo que pasa es que es muy difícil poder terminar el punto crítico donde se rompe todo, pero el, el hundimiento progresivo del frente y, y cada vez en una situación peor. Y, y todavía no ha llegado el invierno aunque hay que decir una de las cosas que veremos quizá a lo mejor hay una cierta uh, ralentización de las digamos de los movimientos de, de los rusos porque los eh, ya, los únicos movimientos que hacen los ucranianos son de retirada básicamente es decir no hacen ni, ni, ni intentan siquiera hacer eh, prácticamente eh, ataques tácticos ...para mejorar una posición... ...ya casi ni eso... Eh, ...y como digo... ...tenemos el problema de las lluvias... No, ...no olvidemos que esto es muy importante... ...en el caso de Ucrania... ...como venimos diciendo ya... ...en otros... otros ...el año pasado, etcétera... ...hay dos temporadas de lluvia... ...la más dura... En, ...en Ucrania la más dura... ...es esta que estamos ahora... ...otoño, más o menos... Eh, ...variable... ...en cuanto a cuando empiezan... Pero en cualquier caso ya estamos metidos en el fango, nunca mejor dicho, y de verdad, bueno, aquí le ha puesto ya no sé 200.000 imágenes de ellas, eh, pero es algo espectacular. Quiero decir, o sea, no estamos hablando de un pequeño barrizal donde te manchan los zapatos, estamos hablando de barrizales de fangos, parece casi arena movedizas en eh, donde los tanques se hunden casi completamente y andar, yo he visto a los soldados andar por aquí. Es decir, por, por, por. Con el barro hasta la cintura. Es imposible de poderse mover. O sea, la movilidad ahora es muy complicada, tanto para atacar como para retirarse, para cualquier cosa. Entonces, bueno, eh, hay otra eh, época que es en primavera, pero es menor. Quiero decir, no, no, no se provocan estos fangos tan eh, gigantescos, pero también allí hay una pequeña etapa. Y por eso digo que tiene mmm, los rusos además se están haciendo en varios sitios eh, esto eh, bueno, este ay cómo se llama la palabra eh, ahora no me acuerdo recambios no eh, cuando están sustituyendo unos unos soldados a otros rotaciones que no me salen rotaciones uh -huh. cada vez estoy peor eh, rotaciones y los rusos están haciendo rotaciones eh, aprovechando también este este periodo que es más propicio no y no olvidemos también una cosa, que, que lo he oído por ahí, y es que la gente dice unas cosas, eh, a ver, dice, no, el invierno los rusos no van a hacer nada, porque es el invierno, al revés. O sea, los rusos, o los ucranianos ¿eh? me da igual si estuvieran ganando, están no. es encantados de que llegue el invierno. O sea, el periodo complicado es este. El invierno, ellos están acostumbrados, tanto unos como otros, a luchar eh, sobre hielo, sobre nieve, con frío. No hay problema. Además, se congelan las cosas. Desaparece el fango. Ya tienes algo sólido debajo. De hecho, si os acordáis, la mayoría de las grandes eh, conquistas, por ejemplo, de los rusos, han sido en invierno. Advika. Era invierno. Bakhmut. También. Es decir, las grandes ofensivas las hacen en invierno. Eh, o sea que mm, eh, el invierno va a ser. Eh, muy duro para los ucranianos, aparte de que tienen unos problemas con la energía eléctrica brutales. Ya lo han dicho, en, eh, que, que no van a poder eh, tener suficiente energía eléctrica para, no ya para mantener, eh, eh, pues eso, un mínimo de de energía, sino que va a haber cortes y cortes muy grandes, porque no hay electricidad, porque los rusos ya se han encargado de, de que no haya, y los propios occidentales están diciendo que los repuestos que les mandan, tal, en el momento que que ya están allí los bombardean los rusos con lo cual no sirve para nada eh, en esa, ese es el marco general quiero decir ahí ahora ya nos metemos en, en el fango nunca mejor dicho eh, y lo que estamos viendo fundamentalmente es eh, movimientos para terminar bueno vamos si quieres a, al tema de kurs muy rápido quedamos por el norte bueno comencemos por el norte Vamos en curso. En curso, básicamente, estamos viendo lo mismo. Es decir, poco a poco, los rusos van conquistando pequeñas poblaciones. Ahí lo tenemos. Incluso se habla ya de que la parte más al norte que controla a los ucranianos puede ser, digamos, cortada y dejarlos ahí embolsados. En fin, porque si veis hay una... una pre ahí, efectivamente. Ahí. Y que esto podría ser embolsado, pues están haciendo dos cuñas los rusos, una por un lado, otra por otro, y efectivamente, pues sí. Eh, pero vamos, es un frente en el cual los rusos no tienen prisa, van poco a poco recuperando terreno, se va reduciendo cada vez más el, el espacio eh, ocupado por, por el ejército ucraniano y cada vez con mayores, con mayores problemas, porque esto ha consumido mucho. Es decir, esto ha sido una ofensiva... Eh, digamos, un tanto extraña en todos los aspectos. Eh, porque esta ofensiva iba, en fin, eh, hay de todo, desde, desde digamos, mal, mala planificación, eh, fundamentalmente de quienes han organizado esto, que no es Zelensky, que Zelensky no pinta nada, además, o pinta poco, eh, digamos. Pero eh, esto ha sido los británicos. De hecho... Mm, ha habido regañinas por parte de los aliados a los británicos, no solo ellos, pero fundamentalmente. No olvidéis que los británicos son los más eh, eh, feroces, los que, los que están más dispuestos a que la guerra de Ucrania continúe todo el tiempo que sea posible. Y, 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 y si es posible crear otros frentes en Moldavia, en, por ejemplo, en, en Koenigsberg, en, en, en tal, bueno, lo que sea, Kaliningrado, tal, pues estupendo. Por ellos es lo que sean, un hundimiento de Europa total, porque eso les beneficia económicamente, bueno, eh, eh, desde todos los puntos de vista. Y además y en siempre en han utilizado. Y, días, ¿Y esto? Fernando, esto, esto, esto sí. En estos últimos días, muchísimos videos como este, en, eh, ahí eh, en, el en el fondo de la imagen, eh, de eh, avances rusos con eh, vehículos blindados, ¿no? tras el sí. trabajo de la artillería, de los drones, de los misiles, avances como este, capturas de lugares y a partir de ahí un nuevo, un nuevo trabajo de la artillería, un nuevo avance, muchos, pero muchos. Bueno, muchas. Eh, docu sí, documentos, documentos fílmicos como este, de avances de vehículos rusos y la captura de muchísimas localidades, en el marco de la táctica asumida por Rusia en estos últimos meses de no generar eh, confrontaciones muy, muy grandes para la captura de las ciudades, de los centros urbanos, sino más bien lo contrario: el rodeo, ¿sí? Y una sí, vez cortadas las, las, las vías de ahí del descenso de los soldados ¿ah? y la toma de posiciones, esto ahí en Kursk, en el norte, una vez tomados, eh, bueno, asediada una ciudad, cortadas las líneas eh, logísticas, ahí sí posteriormente la captura sin, sin dificultad. Perdón, sí, luego análisis, te llamas... voy, a, voy a presentar muchos de estos vídeos mientras vos vale. realizas el análisis de, a lo largo de. Bueno, ya, ya de habéis transición. visto en este vídeo. Pues eso, la, el, el, la, bueno, la temperatura, ¿no? el ambiente y tal, y aquí porque van por una carretera. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, aunque se embarre un poco, es una carretera. En el momento que te sales de la carretera, tienes un problema gordo. Y, y ya digo, pues sí, al principio del vídeo veíamos esa como neblina, que había baja, eso también es muy habitual en estas fechas. Entonces, bueno, eh, las carreteras aquí se vuelven fundamentales para la logística. Porque ya digo, te sales y esto irá a campo otra vez, déjalo para el verano. Eh, porque eh, ahora nada. ¿Y veis? Eh, esto es fundamental. Es decir, la, la política, digamos, del ejército ruso es, mmm, tanto por, bueno, por cuestiones, digamos, de interés propio, ¿no? De. de eh, digamos. Eh, eh, Perder el, el, el menor número de soldados posibles, con lo cual hacen tácticas, implementan tácticas para eh, tomar eh, ciudades, posiciones, etcétera, de la manera en la que pierdan menos soldados. Eso supone mm, ir más lentos, eso supone hacer, sobre todo, maniobras de movimiento, aparte de utilizar mucho, como vemos aquí, la artillería, eh, eh, los aviones, etcétera. Para bombardeos, es decir, primero, digamos, van ablandando el terreno, es decir, que van bombardeando y eliminando posiciones del enemigo hasta que ya eh, ven que el, la, la posición que se quiere tomar, la ciudad, la aldea, ha sido suficientemente machacar y ya no tiene más sentido seguir bombardeando sobre escombros, y porque la mayoría de las veces habré visto imágenes de ciudades completamente arrasadas, y, pero eso no quiere decir que, que no puedan seguir luchando ahí, tanto unos como otros. En este caso, por ejemplo, los ucranianos. Es decir, ¿por qué? Porque las, las eh, viviendas eh, rusas, y especialmente las de edificios, tienen sótanos, amplios sótanos. Con lo cual, eh, se meten ahí. Y decir, vale, tú te cargas lo de arriba, pero el sótano sigue existiendo. Y de, de hecho. Se ha seguido luchando en diferentes frentes durante mucho tiempo con ciudades como pues prácticamente arrasadas, ¿no? Entonces quiero decir que con esto, ¿por qué? Porque se refugiaban en los otros. Y lo que lo que están haciendo, como digo, es eh, hacer movi movimientos para embolsar. Es decir, cortar la logística e intentar embolsar. Y esto lo están intentando hacer en todos los sitios. Y es lo que. Eso lleva más tiempo, pero te permite tener el menor número posible de bajas en cuanto a soldados, vamos, de bajas y perder el menor número posible de material porque no vas a lo bestia, es decir, eh, bueno, así, eh, lo, y además así con también, digamos, que consiguen eh, destrozar mejor al ejército enemigo. No olvidemos que esto, eh, desde el, desde octubre del 2022 en adelante es una guerra de desgaste. Es decir, desde que llegó viking Y es una guerra de, de desgaste que además tiene un fin fundamental. Por eso cuando hay muchos analistas que si los rusos ocupan mucho territorio, que se ocupan poco, que, es que no han avanzado, que no, que no, que no va de esto. Que no va de conquistar territorio. Lo que va es de destruir el ejército enemigo. Porque una vez destruido el ejército enemigo, se acabó la guerra. Esto además no es nada nuevo. Quiero decir, esto lo decía un, a mí, bueno, uno de mis generales favoritos eh, de la historia, que es Molke de Viejo, eh, el gran militar junto con Mac, en la parte política, en la parte más militar, fue eh, Molke, Molke de Viejo, el, el que eh, derrotaron varias batallas a diferentes enemigos y consiguieron la unificación alemana. Bueno, pues Molke fue el artífice militar eh, de esas eh, victorias. y entre, bueno, escribió libros y tal y una de las cosas que dice que tiene más razón que, y que sigue, bueno, más razón que un santo en el, en el sentido este, es que no se trata cuando hay una guerra dice Molke, no se trata de, de ocupar territorio esto, esto es secundario, esto no es no es importante es decir, territorio, se ocupa o no se ocupa da igual lo que se trata es de, de, de destruir al ejército enemigo. Una vez que has destruido al ejército enemigo, se acabó. Se acabó la guerra porque ya no hay ejército contrario. Y a partir de ahí puedes ocupar lo que te dé la gana, o en el subsiguiente tratado de paz, quedarte con lo que quieras. Eh, y esto sigue siendo vigente, creo yo, y los rusos lo están aplicando a Rajatabla. Y se es que están concentrando en eso. Ellos no tienen prisa. Saben, además de sus, de sus posibilidades, también de sus limitaciones. O sea, que el ejército ruso tampoco puede lanzarse ahora, aunque quisiera, ¿eh? hacer un ataque en profundidad, tipo Segunda Guerra Mundial, eh, bah, barriendo a, a, a los ucranianos. No, no, no tienen tanta gente que para eso. Aquí, es, y lo vamos a ver, en, porque desgraciadamente, no solo aquí, eh, lo estamos viendo ya también en otros escenarios. Eh, pero, y lo vamos a ver cada vez más: eh, uno de los grandes problemas que van a tener eh, los contendientes, a excepción de China o India, que ahí es más fácil, pero digamos, los contendientes occidentales o contendientes eh, sí, más o menos, porque los rusos son occidentales. Vamos, son europeos, es decir, por no decir occidentales, eh, van a tener problemas eh, de eh, eh, captación de reclutamiento de soldados. De hecho, los rusos han podido remontar esa carencia porque, ¿por ¿Por qué? aparte del ¿Por patriotismo, la nacionalismo, que está muy bien, hay gente que se ha puesto a esas tío, cosas, tío, no pero porque la parte profesional de su ejército eh, han subido los sueldos de una manera espectacular hasta el punto, y además hay bonificaciones, etcétera, hasta el punto de que a mucha gente, sobre todo de provincias, donde tienen unas rentas más bajas que en Moscú, por ejemplo, mucha gente eh, con esos sueldos durante bueno, a lo mejor está un año y le dan más que de sobra para comprarse una casa en donde vive y, y tener a, y el sobre dinero. Es decir, que se está pagando muy bien. Eso hace eh, que haya mm, superioridad numérica actualmente, que no la había al principio, de los rusos con respecto a los ucranianos. De ahí que sea tan valioso el componente humano, hay que preservarlo. Aparte que eh, la guerra actual eh, exige tener muchos especialistas. O sea, un señor que es muy bueno pilotando drones, pues si se lo cargan, mmm, eh, tan fastidiado. Y estamos cogiendo una cosa así, eh, digamos, bueno, que es entre comillas relativamente fácil de aprender. No digamos ya un tipo que tiene que estar haciendo cálculos con un tema de misiles, con ordenadores, tal, no sé qué, o manejando radares. Esto no se hace no, no lo aprendes en dos días. Con lo cual, la pérdida de esta gente es, es eh, gravísima. Así que esto es justamente lo que no ha hecho Ucrania. Ucrania ha hecho lo contrario. Y esto hay que eh, repartirlo en, a partes más o menos iguales entre Zelensky y su grupo de poder, que les importa un pimiento a los ucranianos, pero eh, un pimiento, De esto se ha encargado al país. O sea, en Ucrania, pase lo que pase, ya está eh, finiquitada como país. Aunque mantenga fronteras y tal, no tiene futuro. Pues se han cargado la juventud prácticamente y ahora quieren cargarse lo que les queda. Es decir, porque han echado todo lo que podían eh, y bueno, eh, con ello han conseguido quedarse sin población joven bien, porque han echado al principio por, por eh, digamos nacionalismo y tal que se apuntó mucha gente. Eso fueron los primeros meses. Luego eso se acabó. A partir de ahí por reclutamiento forzoso. Ya hemos visto aquí muchas imágenes de cómo cogen a una persona y directamente la atrapan, la capturan, la obligan y se la llevan al frente. Claro, esta gente luego, en cuanto tiene una oportunidad, deserta, se va. Por eso el número de deserciones ha aumentado de una forma extraordinaria. Eh, pero el problema que tienen es que entre esos que llevan allí y que los matan y los que se han ido y que no quieren volver... Es decir, que se han ido como refugiados, en calidad de refugiados, por eso los, los, el gobierno de Zelensky está todo el día diciendo: no, que los devuelvan a la gente en edad militar que está por ahí en Europa de refugiado y tal, incluso los polacos y tal, y otros han dicho: y los bálticos han dicho, sí, sí, bueno, te lo vamos a devolver, que aquí me empiezan a molestar, que me estoy gastando dinero en ellos, así que fuera, pero aún así, claro, esa gente se ha ido y no va a volver. Eh, bueno, se buscará la vida en otros sitios, pero, pero no tiene ninguna intención de volver porque saben que no, le, le van a matar en el frente y además el futuro que tiene Ucrania es un futuro ya, eh, eh, vamos, negro no. Lo siguiente, han sacrificado casi todo lo que tenían excepto la franja de 18 a 25 años. Y eso es lo que ahora quieren. Ya digo, a partes iguales porque tanto Zelensky y su grupo les importa un pimiento cargarse Ucrania, ellos... Eh, lo que quieren es, son, es enriquecerse, en fin, eh, hacer sus corrupciones y estas cosas, y les importa un pimiento el país. Y por otro lado, la otra mitad va para Estados Unidos, la OTAN, en fin, eh, que se han dedicado, como dijo Boris Johnson, a, a, a mantener la lucha hasta el último ucraniano y que Ucrania como tal les importa un pimiento, es un peón sacrificable en una gran partida de ajedrez mundial en la cual... Ucrania es simplemente un elemento eh, para debilitar a Rusia que les ha salido en parte bien y en parte mal. Sí, es decir, Fernando, desde respecto el punto de... A esto de la mm. del, del deseo de ampliación de la movilización y el descenso de la edad de los movilizados, eh, el análisis de, ah, de la, la pirámide, pirámide de población nacional. Eh, es tremendo. Presenta claramente, determina claramente los límites de cualquier intento de descenso de la edad en la movilización, porque el grueso de... Puedo... Y debería... Voy a... Eh, se, se ve bien, ¿eh? Quiero decir, la, sí, los perfiles... Sí, bueno, da... quería, quería un poquito... Eh, quería, quería, ah, ahí pude, efectivamente, ahí pude. Eh, hasta ahora la movilización más o menos ubicada en esta franja. Eh, desde, en realidad un poquito más arriba desde los Ahora de los ahora no centros. está la, la, la pirámide. Desde, ah, qué tonto yo ahora. Ah, no, no. ahí está plataforma, ahí plataforma, ah, plataforma. Cosas gracias, del directo. Fernando. Cosas del ah, directo. Ahora eh, sí Fernando, Sí, ahora sí. Ahora, sí, ahora, ahora se sí, sí. bueno, ahora. tremenda. Bueno, acá, acá la acá la pirámide. La movilización sí. actualmente de 60 hasta eh, 25, si no recuerdo mal. Sí. Acá el grueso de la población, esto aquí, el grueso de la población eh, varonil, la población de varones. Esto está muriendo. Sí. Mm. Exacto. Muriendo o ya muertos. O ya muertos. Terriblemente sí. terriblemente, sí. Bueno, quieren ahora el descenso a desde 25 hasta 18. Atención a la gente movilizable acá, Fernando. Prácticamente nada. Muy pequeña. Cuanto más larga la, la, más larga la barra, más cantidad de gente. Toda esta gente, esta, esta la gente básicamente no nacida, ¿por, ¿por qué esta pirámide así, con esta forma? Eh, bueno, distintas cuestiones relativas a la pirámide. Que arriba entre los. Eh, ah, bueno, a la derecha los años de nacimiento, qué interesante, eso nos ayuda mucho sí. también. ¿Por qué menos eh, viejos varones que viejas eh, que, que, que viejas mujeres? Bueno, por la guerra. Por la guerra y las consecuencias de la guerra. Atención al año de nacimiento de esa gente. Los años 30, los años eh, principios de los 40. Sí, bueno, acá, la, la, el la, hueco... La, sí, el hueco de los, la... La segunda, segunda Guerra Mundial, no olvidemos, la Unión Soviética, en la que estaba metida Ucrania, eh, eh, la mayor parte de los, de los muertos, de los 27 millones que tuvieron, fueron civiles. <laughs> es decir, no... Eh, entonces, eso ha afectado a, a Ucrania como a, como a Rusia. Rusia, o por ejemplo, tiene, tiene igual, tiene el mismo problema o, que viene de origen de, de la Segunda Guerra Mundial. Luego se han reconocido, eh, eh, por ejemplo, la esperanza de vida de los hombres es muy baja. Es verdad que luego ha habido bueno, otros elementos, como el alcoholismo y tal, pero en, en el caso de Rusia... a a la guerra también, Fernando. Fernando claro, ¿verdad? claro. Con sí, sí, sí. O sea, todo esto, todo esto como... 90... Entre 80 y 90, atención a eh, eh, la relación entre la población de mujeres, estas barritas Pero de acá, y la población de... Casi el triple, casi el triple. Sí. Básicamente, acá, esta gente faltante acá, estos varones faltantes, consecuencias de eh, la Segunda Guerra Mundial de manera directa. Y a partir de ahí comienza una recuperación de los varones, de a poco, sí. lógicamente, hasta más o menos eh, el, la parte de mayor eh, volumen poblacional, más o menos empatada entre varones y mujeres. Esto de aquí Esto de aquí ya ha movilizado. Los val en, la, en, la, en la parte de mayor de mayor volumen poblacional. De repente comienza una bajada de ambos. Así eh, es. Tanto de varones como de mujeres. Para. Atención a los años, Fernando. ¿A partir de qué año aquí? El 89. A, qué... a partir del 89 esto básicamente claro. está la consecuencia de la caída de la Unión Soviética a partir de mm. acá, año 89, el desastre un... que es especialmente pero... acusado en Ucrania Ucrania pierde población por todos los lados no lo olvidemos Fernando, Fernando, 1990 equivalente, casi equivalente a la caída casi equivalente a la de la Segunda Guerra Mundial un poquito sí, sí. menor es que pe... pero es la que... Segunda Guerra Mundial solo solo los bar... bueno o mayormente los varones aquí más igual De los dos lados exactamente claro porque ¿Qué es lo que pasa? Como bien señalas, desaparición de la Unión Soviética. El último censo que tenemos, por suerte, quiero decir, para poder comparar, eh, la Unión Soviética desaparece en 1991 y el último censo es de 1990. Con lo cual, y si mal no recuerdo, eh, Ucrania en ese censo tenía unos 53 millones de habitantes. Antes de la guerra, es decir, antes de que pasara todo, y de, podemos coger cualquiera de las dos fechas que, que queramos. Podemos coger antes de 2022, de febrero de 2022, o podemos coger también, incluso si queremos, 2014, como inicio, de hecho, de verdad, de la guerra, ¿no? En febrero también de 2014. Bueno, eh, es que ya habían bajado a los treinta y tantos millones, que son esos, es que es el país que más población perdió en todos los aspectos, sobre todo porcentuales. Esta la gente de toda la Unión Soviética. Esto es inmigración. Esto es inmigración. Gente, claro, quienes abandonaron Ucrania y por ende no generó la sociedad ucraniana claro. los nacimientos correspondientes a la mitad, toda esa gente abandonando el país y después, eh, Fernando también. Toda la gente aún permaneciendo en el país sin perspectivas de futuro y por ende sin hijos. ¿Sí? En los momentos de hecho, la natalidad, la natalidad es muy baja. No, tiene, no alcanza la, la reproducción. Cuanto, cuanto de, mejor de la, la población de un país, mayor la tasa de natalidad. Cuando menor la. Cuando peor la situación de un, de un país, peor la, eh, menor la fíjate, tasa de natalidad. Fíjate que a iremos. Fíjate qué base tiene la pirámide. Estrechita. No nacen niños. Sí, eso no, eh, sí, 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 efectivamente. efectivamente Solo Esa base estrechita, cuando como, tenemos una pirámide sí, con una base muy, muy amplia, es que hay eh, un, una gran fertilidad y que por lo tanto eh, eh, el número de nacimientos es muy grande, que supera con creces el 2, o el, vamos, el 3, el 4%. Eh, eso sí, lo sí, hemos visto, ya. por ejemplo, y se sigue viendo todavía en muchos países de África. Los, base los, enorme. Sí, no, muchos latinoamericanos también, Fernando. También, los países base con enorme. Con pirámides poblacionales en crecimiento presentan este dibujo, más o menos. Una, una pirámide. Efectivamente. Así, con Efectivamente. Muchos, muchos, cuanto, más joven la gente, cuanto más joven la gente, más cantidad de gente aquí abajo. ¿Sí? Y cuanto más viejo. Efectivamente. Las lo que vemos en Europa estables... es todo lo contrario. Sí. Es cada vez más población envejecida, mayor y una base mm, mínima. Y sí, cada vez que estabil, crece más la parte de estables, arriba. Las, las estables más o menos así. ¿sí? Mm. Con los, sí. eh, los, los niños un poquito menor, porque los nuevos, la mayor cantidad en el centro, y después en los, en los, en los viejos, el, de nuevo el angostamiento de la pirámide por la muerte. Bueno, acá eh, lo, lo, lo fuera de, de contexto de esto, este cinturón acá, esta cintura acá de esta pirámide, mm. este angostamiento por el desastre de la caída de la Unión Soviética para, para Ucrania y la falta de gente joven, joven. Y acá quieren la nueva movilización, Fernando, en este cinturoncito acá de 25 a 18. A 18. Acá quieren, pero esto deter, si, si ya es este condenado, esto determina el final de Ucrania eh, completamente. Así, así es. Claro, sentido. si cuando estamos diciendo, cuando tú dices, cuando digo yo, cuando decimos... Que, que Ucrania no tiene futuro, no porque seamos anti-ucranianos, nada por el estilo. Como bien ha, hecho, ha dicho, eh, presentando la pirámide la de población, es que no hay posibil posibilidad de sostener ese país. No hay gente joven, no, es, no hay gente que, se, que pueda reproducirse. Dicho así a lo bestia, con lo cual, es un Estado que no tiene futuro, pero aunque le metan muchos millones, es decir, que no, que no va a ser el caso, pero. Eh, bueno, es que no tiene gente, no, no tiene gente joven y los nacimientos son mínimos. Y claro, después de una guerra no va a haber muchos más nacimientos. ¿Por qué? Pues porque la gente no va a estar en condiciones de tener más niños y va a decir, no, hombre, con un país mm, devastado, tal, no sé qué, yo no me voy a poner a tener hijos. Pues es lógico. En fin, que, que es, es Ucrania, pase llevo lo que pase ya, eh, no solo es que esté derrotada. Es que es un Estado fallido en el sentido más duro del término. Sí, 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 sí. Sí. Aquí y se lo han más cargado, más de... se la han cargado Zelensky y compañía y los norteamericanos y la OTAN, ¿eh? Que les importan tres pimientos a Ucrania. Pero tres pimientos. De hecho, les importa más Ucrania. Esto lo digo con conocimiento de causa. A los rusos, a los ucranianos pero bueno sí. esa es otra historia de hecho eh, de ahí las tonterías de los alemanes bueno ya iremos a eso eh, videos como este en los últimos dos o tres días muchos sí. una nueva andanada de ataques con eh, con geranios con drones en profundidad tremendo a la, aquí aquí bueno videos con eh, enjambres de muchos filmados por gente de a pie eh, a lo largo de toda Ucrania bueno Ataques aquí, aquí. Ahora, eh, atención a una cosa vista, Fernando, para mí bastante sorprendente, sobre un pequeño video visto ayer, como una cuestión casi simpática, sobre los drones geranios, sobre el tamaño de un dron geranio, porque así ah, la sí. vista, genera la sensación de una cosa más o menos de un metro, y no, no. Eh, la, es más la, grande la, Las tremendas explosiones Y el tremendo efecto, destru, eh, efecto destructivo De esto también responde al tamaño Atención al tamaño real De esto Es un geranio, un dron geranio uh -huh. Evidentemente Alguno ha caído por ahí Sí, claro, no nos derriban ¿De mucho sí, la, la gracia de los geranios Que además han ido mejorando eh, Y metiéndoles eh, novedades eh, De todo tipo eh, La gracia de los geranios es que ...justamente puedes perder muchos... ...de hecho... Eh, ...lo das, vamos, lo das por supuesto... ...porque lo que, que pretendes es... ...saturar las la defensas del enemigo... ...sí, vale, me van a derribar muchos... ...que mando 100... <laughs> ah, ...me derriban 50... ...pero otros 50 van a... ...van a, a ir a jacar en los objetivos... ...esta es un poco la, la idea básica... Y además gana, ...es que... Eh, ...ahí está... ...mientras que los misiles antiaéreos... ...de los norteamericanos, de la OTAN en general valen un pastón, es decir, son carísimos, esta, esto nos cuesta, vamos, en términos militares, eh, es saldo, es calderilla. Unos, creo que los ajitos originales, los, porque estos son una versión de los iraníes, que le vendieron a los, a los eh, rusos, y que esto es importante, han ido mejorando, han ido metiéndole cosas nuevas. Desde de, de sistemas de eh, creo que de, de ¿cómo se llama esto? De de fijación de objetivos por láser y tal. Es decir, los han ido mejorando. Y, pero bueno, además es que tiene un alcance enorme. O sea, este, estos en concreto, ¿cuánto era? Eh, un disparate. Eh, sí, sí, muchísimos. Muchísimos. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí es decir, que además vuela muy bajo. Al principio, luego supongo que lo han ido sus hablando tenían el problema de que, bueno, como no son muy grandes, a ver, en te, en te, comparado con un misil, digamos. Y vuelan muy bajo. Muchas, muchas veces los, eh, los radares no lo detectaban, los confundían con otra cosa. Y ya digo, eh, ahora mismo Rusia los está produciendo cantidades verdaderamente brutales. De hecho, está ya utilizando más eh, drones, no solo geranios, sino otros más, pues ya tienen un montón de drones de, de todo tipo. Los están utilizando cada vez más. ¿Por qué? Porque es muy barato. Mmm, causa eh, verdaderos problemas al enemigo y así ahorran eh, fundamentalmente misiles. Es decir, en quinzales, sobre todo en, en calibre, en cosas de estas. Eh, si lo puedes hacer más barato y, y te sale bien con, con, esta, con estos drones, pues oye, encantado de la vida. Esto lo estamos viendo también en el conflicto que está viendo, digamos, en el Líbano. La utilización por parte de Hezbollah de cantidades gigantescas de drones, que hacen que, que, como tú puedes lanzar y lanzar todos los días un montón de drones, al final tu enemigo se queda sin, sin munición. De hecho, una de las cosas que está volviendo en ese país, que no se puede nombrar, es que ya han tenido, o sea, al principio... Disparaban a, a, a todos los drones cayeran donde cayeran o, o fueran al a objetivo que fueran. Ahora ya no, ya no, a, no disparan a todos. Sin, ¿Por qué? Porque no tienen munición suficiente. Entonces lo que hacen es. Eh, han, 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 bueno, han señalado cuáles son sus infraestructuras y, y, y puestos militares, etcétera, eh, que son fundamentales y eso es lo que defienden el resto ya no, ni siquiera te disparan es decir, que caen, caen es decir, sí. porque no tienen munición y este es uno de los grandes problemas que pasa también aquí en, 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 en Rusia vamos, en, en Ucrania en Rusia no, en Rusia no tienen problemas es el problema de la munición es que el Occidente no tiene munición ni capacidad para fabricarla ahora sí. a lo, a lo mejor dentro de, de cinco o 6 muy... años sí. pues tienen un poco vamos, pero ahora mismo eh, ya puede pedir Zelensky que, es que no hay le, sí. le dan pues eso tanques ahora van a donar tanques chatarra los australianos unos leopard creo que son no me acuerdo bien pero da igual sí. no sé si son leopard pero sí, sí. eh, vamos pero chatarra quiero decir eh, que ya los tenían tirados ahí abandonados ahí, bueno, porque, sí, sí, pues pues bueno que los usen estos eh, Fernando, otro de los avances muy importantes en estos últimos claro. días, anticipado por vos aquí, en Pillane, todo esto sí. cerca de Kupiansk, ¿sí? entre Kupiansk, básicamente eh, en la zona en dirección eh, hacia... Eh, eh, ¿Cuál es el nombre de la ciudad Grande por aquí, Fernando? Pasando Kupiansk. Eh, ah, bueno, ahí estaría... Eh, ahí estaría... A ver qué me acuerde. Bueno, vale, primero está claro. Liman, primero sí, está, claro. que está más abajo, sí, sí, Liman sí, sí. que está más abajo, y luego ya más lejos estaría. Ay, señor. Eh, una, bueno, bueno, aquí Kupiansk, más arriba. Eh, la zona, la zona eh, alta, la zona eh, en, en el este de Ucrania, en el noreste, no en el norte, en, en Kursk, sino sí. en el este. Bueno, aquí nosotros esto lo habíamos vaticinado, el avance mm. de las tropas eh, rusas hasta el río Oskil, Oksin. con el objetivo ya de la, generar el y exactamente. Aquí algunas de las imágenes, eh, primero mm. difundidas por los propios eh, ucranianos, nosotros esto con mucho cuidado, por de drones atacando a eh, columnas, esto difundido por los ucranianos, drones atacando columnas. Eh, de tanques bueno con algunos eh, tanques destruidos otros dañados pero finalmente en estas imágenes eh, de los propios difundidas por los propios ucranianos mm. la llegada a eh, las márgenes del río y la captura de esa línea tan importante y poquito después imágenes de los propios rusos difundidas también mm. muy pero muy interesantes con Ay, las columnas bueno, ahí eh, esto es una demostración de que eh, los esto difundido por los ucranianos de que todos los avances con no tan pérdidas eh, a veces definitivas a veces sencillamente vehículos dañados a veces tocados también bajas sin lugar a dudas pero eh, lo importante acá bueno esto de todas maneras si la, si la cantidad de baja cierta o no eso por, presumiblemente sí, no porque es por de la propaganda pero eh, lo importante acá el resultado de la operación si las bajas eh, hay, bueno todas las operaciones con bajas pero si finalmente esas bajas con la, eh, el resultado del éxito como reciprocidad de eso aquí un, un video de los eh, rusos este sido sí, fundido por los rusos y aquí otra vez columnas de tanques avanzando no, es que no olvidemos que quitando unas pequeñas zonas boscosas el resto de de Ucrania es esto es una llanura uh -huh despejada, con lo cual no tienes casi protección. Por eso son tan importantes las ciudades, porque eso es que son, eh, pues eso, la única protección que tienen los ucranianos o los rusos, según avanzan, es, bueno, las ciudades eh, que resisten más, porque claro, lo demás es campo abierto, sin nada. Y ya digo, esto en la zona de Donetsk y también esta zona más ya al este de Ucrania, eh, al este de Ucrania sí que hay zonas boscosas grandes y tal, bueno. Eh, y luego la, el otro gran obstáculo que tienen, eh, eh, sobre todo los rusos, cuando avanzan, son los lagos, las presas, que hay un montón de pequeños, bueno, pues no tan pequeños, lagos, embalses, presas, etcétera, etcétera. Muchos ríos. Ya muchos, eh, mucho, 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 ya han embarrado los tanques sí, sí. Eh, avanzando por el asfalto o por calles, por lo menos, asentadas pero uh -huh. ya mucho, no bueno, si no mucho es posible apariencia, sí, embarrado, quizás todavía sin, Fijaro, sin fijaros además que terribles, pero de camino a eso. Eh, este dron en concreto, por eso lo llaman, ja, ja, muchos de ellos hasta drones suicidas, eh, mer mero es decir, eh, muchos de ellos sí que van a un objetivo concreto que lo lanzan, pero otros no, es decir, otros los ponen a a, a, mí, a, ver, a ver a buscar objetivos y van pues eso merodeando que lo llamen así hasta que identifican uno y entonces como son pueden cambiar de, de, de objetivo de bueno de cualquier cosa pues, pues es un peligro un peligro constante para para los soldados para los vehículos que en cualquier momento les puede aparecer un dron de estos que los ha divisado que los ha detectado y a por ellos y lo hemos visto ya un montón de imágenes que están cambiando la guerra, pero completamente. De hecho, estas por ejemplo... Imágenes difundidas por ¿sí? los eh, ucranianos de la defensa sí. de esos territorios ya tomados por los rusos, ¿sí? pero esto como una demostración de la importancia, de que los ucranianos conscientes de la importancia de eso y de la cantidad ¿sí? de car carne al asador, bueno, que fea expresión, de la cantidad de recursos asignados ¿sí? a la defensa de esto, pero sin éxito todas estas zonas, todos estos pobladíos tomados por Rusia y a partir de ahora este frente cortado en dos eso importantísimo sí, sí. para para la logística rusa y para bueno las dificultades logísticas de Ucrania a partir de ahora no efectivamente y a ver y con el ejército uc ucraniano cada vez más en retirada a veces ordenada a veces no tanto es decir más caótica porque no tienen suficientes efectivos y lo que estamos viendo pues eso que tiene que sacar de un lado para meter en otro y luego además esto, esto es muy importante porque a ver es una barbaridad pero es real eh, es decir, eh, y es que eh, la guerra por desgracia es, decir, es un acelerador de la tecnología eh, fundamentalmente la tecnología militar luego también tienen cosas como se vio en la segunda guerra mundial con los cohetes etcétera eh, que se o, los, o la, el avance de los aviones con, con la, eh, la llegada del motor a reacción, etcétera. Pero bueno, eh, también tienen aplicaciones civiles. Pero ahora lo que estamos viendo aquí, ¿veis cómo está señalando ahí Ezequiel el embolsamiento eh, de, con un río detrás? Esto es importante, porque al tener un río detrás y al haber roto todos los puentes que había. Prácticamente aquí no queda, que, que yo sepa, no queda ninguno. <laughs> Lo haber, en los ríos se pueden cruzar con puentes de, de pontones eh, que todos los, eh, los ejércitos tienen, los, los, los ucranianos también, pero eh, claro, siempre es un problema. Es decir, eh, te están eh, llegando a Copians, han hecho un avance aquí, que yo sepa hoy. En la zona está boscosa, esto es una zona boscosa. Y ya la han superado prácticamente y, y está muy cerquita. Ya que piensa aquí hay una ciudad entre medias eh, donde habían entrado también en una pequeña parte. Y, y claro, esto pues va a ser muy difícil de sostener, efectivamente. Porque esa falta de efectivos, que está en todos los sitios, salvo, y, y que tienes que ir moviéndolos y ya no tienes suficiente gente, pues. Eh, eh, no no tienen capacidad para defender todo igual. Por eso, eh, y además ahora mismo hay órdenes contradictorias, contradictorias. Incluso antes, por ejemplo, se están retirando gente, pero están también metiendo. Es decir, no hay como, no se sabe muy bien o hay un desconcierto. Y, y aquí la clave es que eh, en, en la zona de Procrops, eh, poco a poco lo van machacando. Ahora lo veremos en la zona de Procrops. Y ahora mismo, dentro de esa zona, eh, ahí está. Aquí, Selidovo, o Selidove, según se diga, está siendo flanqueado. Eh, mucho más de lo que parece aquí, efectivamente. Sí. Han es, flanqueado por aquí. Por aquí por ahora sí, este, han flanqueado. Este era, esto es el reporte de los eh, mapeadores prorrusos Ay. hasta este lugar. Este es un mapeador muy conservador, por eso yo siempre lo presento aquí. Hasta la confirmación con una banderita, no lo colorean rojo, pero sí aquí indicado. Sí, y, con y esto han avanzado también acá, ahí. Y por, ta, por el, la parte está al norte, digamos, también han avanzado más y está más, más cerrado. Prácticamente, eh, bueno, están en un cerco operativo y, y sobre todo aquí, uy, perdón, estas carreteras que veis, en gris así, bueno, en verde más clarito. Esas carreteras que eran fundamentales para, para que llegara aquí hay otra, por ejemplo, es decir, para que el suministro de Seriobo están cortadas. Y aquí al sur tienes otra que ya ha sido cortada. Ahí, efectivamente. Con lo cual, ahora mismo están prácticamente eh, desabastecidos o con una posibilidad de abastecimiento eh, escasísima. Están está haciendo desenvolvimiento. Ya han empezado a entrar eh, tropas. Yo lo he visto hoy, vamos. Tropas eh, eh, rusas han salido que han una de las grandes zonas fortificadas que tenía allí eh, eh, el ejército ucraniano y eh, están entrando por, por varios sitios. Están entrando, claro, están entrando a la ciudad como la tienen atrapada en una pinza. Eh, están entrando por aquí, por el norte, por el sur, por aquí, es decir, por varias zonas, con lo cual esto ya es, es una presión tremenda. Eh, y bueno esto es cuestión de tiempo lo que aguanten y lo que decidan los mandos que generalmente lo que, lo que deciden los generales es que aguanten todo el tiempo que haga falta, eh, que puedan pero bueno, ahí los batallones que ahora mismo están allí defendiendo Seridobo eh, ya no tienen opciones si pueden aguantar más, pueden aguantar menos eso depende ya digamos de la de otros aspectos de, pero en cuanto caiga esto, la gran fortaleza eh, hacia Procrops quedará, quedará destruida y prácticamente tendrán, tendrán el espacio libre para ya lanzarse a, a, a la toma de Procrops. Más al sur, igual están, aunque no hay muchos avances, pero aquí en, en aquí en el en un, en un segundito el ah sí el, aquí el en, en curito, esto ha sido tomado tus, un, un, tus, eh, un hecho de, 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 de perdón de Celidobo también perdón acá sí mía, el trabajo sí. de el, el anticipatorio de la artillería acá ah, claro. a este caminito bueno, sí. aquí los videos con eh, bueno esto no lo veo para afuera eh, con el trabajo de artillería Mira. Ya. Atención a esto, Fernando. Esto de unos días atrás, ¿no? Eh, voy, a, voy a retroceder aquí en el mapa. Lo que, para... lo, lo que decíamos antes, es decir, que el trabajo primero de artillería, de bombas eh, planadoras, etcétera, Exactamente. Que, que deja mmm, ya muy tocados a los, esto a los el defensores. Día 18, Esto el día 18, el día 19, esto casi casi un caminito. Hmm. Y el día 20, hoy, ya el avance hasta aquí confirmado. ¿Sí? Pero y de esto, ahí en esto, en adelante. Esto es muy importante porque lo que estamos viendo aquí, lo digo porque los occidentales eh, eh, se autoengañaron mucho con las capacidades, especialmente Estados Unidos con las capacidades aéreas, ¿no? Como si las guerras las, las ganara solo bombardeando con aviación. Que fue el caso, pero fue un caso, digamos, eh, eh, bueno, muy muy extraño eh, de la guerra de Kosovo, donde no tuvieron que intervenir tropas, no vamos entrar, de, de tierra, no vamos a entrar ahora, ¿por qué no? Pero bueno, a partir de ahí, digamos, la industria norteamericana fue muy favorable, excesivamente favorable al uso de aviación, eh, de tal manera que se si hacía falta, se tiraban varios meses como unidad, eh, bombardeando lo que fuera y tal, a, para poder eh, ya eh, prácticamente ganar la guerra. Como se vio tanto en Irá, como se ve ahora, tú puedes en una ciudad bombardear todo lo que quieras. ¿Y y de la de tu ciudad. Como decía, tú puedes bombardear todo lo que quieras y dejar aquello arrasado, pero al final tienes que entrar a tomarla. Es decir, las tropas de tierra son fundamentales para conquistar lo que quieras y especialmente ciudades con lo cual las ciudades tienes al final que mandar o sea por mucho que la destruyas tienen que ser las tropas de tierra que las tomen no puedes derrotar al ejército enemigo solo con bombardeos aunque ya digo aunque lo dejes plano porque no hay manera no hay otra manera al final de, de conquistar un, una población una ciudad cuanto más grande más difícil eh, si no es metiendo al final tropas de tierra y esto también para, el, para, la, para Israel en el Líbano, Fernando. Esto también. Claro, pero si lo hemos visto en Gaza, al final, muchos bombardeos, al principio, muchos bombardeos tal, tuvieron que entrar por tierra. Si es que no hay otra, te puede salir mejor, si no te puede no salir problema. peor. Es decir, y lo estamos viendo ahora en, en el norte, en el Líbano, que están ahí haciendo incursiones que les está costando mucho y al final no controlan casi, vamos, casi nada. nada. De hecho, hay, hay algunas eh, imágenes que me parecen muchas gracias, patéticas. Hay una en la que se ve una población, un pueblo y tal, y en un eh, depósito de agua, una torre, que con un depósito de agua habían plantado una bandera y tal. Entonces, habían dicho, hemos conquistado tal pueblo y tal, no sé qué. Claro, el pueblo estaba a 800 metros de la frontera. ¡Qué decir? Sí, si tu mi principal logro es tomar un pueblo después de una semana o dos o tres... Eh, que está a 800 metros de la, de la frontera, que ni siquiera llega al kilómetro. Es decir, bueno, eh, vale, eh, eh, pero estás haciendo el ridículo. ¿Este vídeo de aquí, Fernando? Este no me acuerdo, sí, yo estaba, yo me acuerdo, hay varios, ¿eh? Mitz. Hay varios sí. porque en la frontera hay, hay polos que están muy cerca. Hola, había mi uno, mi este mi. puede ser uno, había uno que tenía un depósito de agua que era lo sí. Donde sí. que daba. Yo creo que nos la no, bombardeado para poder poner la bandera. <laughs> es decir, y, 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 y estaba ahí en el depósito puesta la bandera. Y bueno, pero vamos, como estos hay es muchos. Decir, como la, la toma de una gran, localidad ¿sí? llamada eh, Marún al Ras, también sí. ubicada a, a menos de un kilómetro, a, a muy cerquita de la frontera. Ah, al pero al final, no, pero los al final los, los mapeadores determinaron que habían cometido eh, un error. Un, 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 Sí, más que un error, en realidad, que habían realizado el izado de la bandera kilómetros antes de la localidad, verdaderamente. Así que un video fake, un video falso, por lo menos. Bueno, no esto ha habido video, mucho. Pero bueno, también en la guerra de Ucrania ha habido mucho, ¿no? De Que los ucranianos llegaban y ponían banderas y tal, se iban y, y decían no, hemos conquistado esto. Pues no, habéis ido, habéis puesto una bandera y os habéis ido, vale. Bueno... Okay. Eh, en el tema de la bueno, redonde redondeamos, un bueno, un poco, vamos a ver aquí rápidamente. Rápidamente, aquí hay eh, dos sitios o varios, vamos, o una línea, digamos, en, en el fondo clave. Que es bueno, como veis, esto eh, lo que quedaba de la, un embolsamiento grande que había, desde ya, lo, esto ya mmm, se, ha, se ha terminado de ocupar y esto ya está ocupado y ahora mismo aquí efectivamente han entrado yo creo en cómo se llama esta ciudad en Soriana esta, esta, esta chiquitita esta chiquitita ahí entera Soriana entera y lo que les queda es una línea de porque están pegadas de ciudades especialmente fortificadas que la principal está de aquí porque la llaman de diferentes Esta de aquí eh, le llaman de diferentes maneras y no y la que está a la derecha que la llaman... Eh, es que como está, encima está, utilizan a veces está, nombres ucranianos, a veces está, nombres rusos. Hir, eh, esa, Hirnik. Esa, Pues bueno, bueno, esta está especialmente fortificada. En general, todas estas que están aquí, unas debajo de otras, es en, eh, una especie de, de línea continua, efectivamente, de, de pues, como va, eh, pasa con Javica esta, es una línea casi continua de, de, de zonas fortificadas fuertemente defendidas, con buen número de soldados ucranianos, y esto es complicado. Pero esto es lo que les queda. Eh, detrás, como veis, no hay nada. Es decir, en cuanto pasen esto, se acabó. Y la clave está aquí abajo. Fijaros, esto ha sido muy importante. La, la toma de Mikhailovka, creo que se llama, algo así, o sí, Mikhailovka. Sí, bueno, es decir, ahí... Sí. Y, eh, efectivamente, que era la última ciudad aquí que quedaba, ya habían llegado prácticamente a, a pocos kilómetros de Curajove que es el gran centro logístico eh, después de, de Procrops y que es clave y ya está a, a la era, ahí los tenemos esto es muy ruso Fijaros sí, que es, es que esto es muy ruso, quiero decir. Y yo que estaba allí y que, y que les preguntas si y hablas con ellos y si hablas comunitares sí. tal. Eh, a ver, es que, digamos, ellos tienen un sentido de la guerra, un tanto, pues, eh, digamos, caballeresca o caballerosa. Es decir, fíjate que, la, que la, podía haber tirado la, la bandera, bisoteraz, no, no. Muchísimos vídeos ucranianos. Eh, tirando la, claro. bandera al piso, la bandera rusa y pisoteándola, como casi escupiéndola. Claro, Acá, y con sin embargo... Respeto doblada y guardada en el bolsillo. Porque hay un respeto contra el enemigo. ¿eh? Vale, sí. lo, lo vamos a matar, pero pero están combatiendo y merecen eh, respeto, ¿no? Y de hecho lo hemos visto en muchos casos. Yo me acuerdo, y esto ya es un, una, una cuestión, vamos, una anécdota personal en la cual, esto era zaporilla eh, en, bueno, en Melitopol, más o menos. Eh, y, y allí, pues con los que nos acompañaban, los militares que nos acompañaban y tal, pues cenando un día, eh, bueno, pues, ¿sabe? Esto es muy típico tanto de los ucranianos como de los rusos, lo de los brindis y los discursos. <laughs> que si es mucha gente, es muy pesado, quiero decir. ¿Por qué? Porque si somos 20 y tenemos que brindar, con voz, se entiende. Eh, y además, eh. Cada uno tiene que soltar un discurso más o menos largo, o sea, no vale con decir pues, brindo por nuestra amistad, porque ganemos, no sé qué. No, hay que soltar un discurso. Bueno, pues eh, me acuerdo que pues, después de, de soltarlo todos y tal, habló el jefe militar allí, el, el, el que llevaba todo el tema, y, y al brindar en su discurso... Por, evidentemente, se acordó por, por los, los soldados rusos que han caído y tal, no sé qué, tal. Y al final también dijo, y también por los soldados ucranianos que han caído luchando y tal. Y brindaron. Esto lo he visto yo, claro. quiero decir, o sea, hay un, un cierto respeto hacia un enemigo que ellos saben que sí, que hay una parte. De, eh, co concreta que son como el batallón Azov, que son neonazis, pero, pero que luego hay mucha gente allí que está combatiendo porque se cree que está defendiendo a Ucrania de manera legítima y que por lo tanto hay un respeto para ellos. Para los nazis, no, ahí, se, ahí sí que se si los encuentran, se los cargan, pero para estos, y bueno, hemos visto un montón de, de vídeos y de historias, eh, como incluso se arriesgan para recuperar los heridos ucranianos. No puedes dejar un herido del enemigo. Con lo cual, eh, bueno, pues eh, hay que intentar salvarlos en la medida de lo posible. Luego, si quieres, harás lo que quieras. Lo meterás en la cárcel o, o, o los intercambiarás, etcétera Por cierto, un intercambio que ha habido eh, eh, ayer, creo, si mal no recuerdo, muy interesante porque también dice mucho de cómo va la guerra. Un pequeño indicador más. Y es que se han cambiado, es decir, se han intercambiado eh, prisioneros. Rusos y, y ucranianos, eh, pues entre las dos partes, ¿no? A través de la mediación ha sido, eh, creo que Emiratos Árabes, si mal no recuerdo, y quien se ha encargado de hacer eh, las negociaciones. Y, claro, ver las cifras eh, eh, de los rusos y las de los ucranianos intercambiados, y no son más o menos paritarias, que eso indicaría que hay un mismo tipo de, un, la misma cantidad de prisioneros de guerra. Porque las fuerzas están más o menos emparejadas o empatadas. No, se han intercambiado, pues, ¿qué números eran? No sé si ciento y pico ucranianos por 40 o 60 rusos. Es decir, ¿por qué? Porque hay más ucranianos que rusos, prisioneros. Y eso que esta no es una guerra con muchos prisioneros. Pero sí que, eh, o sea, hasta en estas cosas te das cuenta de que eh, al final tienes que intercambiar. Eh, números desiguales porque tus prisioneros son mucho menores en el caso de los rusos que los ucranianos, con lo cual las cifras son muy diferentes y es un indicador más. Eh. Quiero decir, esto tampoco es, pero mmm, eh, ya digo, eh, lo vas viendo por todos los lados. Entonces, bueno, eh, el, el, ya digo, la, la, la derrota ya eh, no la cuestiona. Yo creo que, bueno, de hecho, bueno, una cosa que quería decir que se, se me va a la cabeza. El tema de los drones es tan fundamental y que al final lo he dejado por ahí, porque soy un caótico. El tema de los drones está siendo tan 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 importante y la guerra, que decía yo, eh, sirve para, digamos, eh, realizar avances tecnológicos, y en el tema militar, esto está creando muchos problemas y mucho nerviosismo a Estados Unidos. Porque esto está haciendo avanzar a Rusia de una manera espectacular desde el punto de vista de avances tecnológicos que por, por desgracia tienen que ir haciendo. Por, porque mmm, lo que estamos viendo, como en todas las guerras, es yo invento algo, ¿eh? los drones, tal, no sé qué, y el enemigo inventa mmm, medidas, con, contramedidas para esos drones. Con lo cual, yo invento algo para ir contra esas contramedidas, por ejemplo, de, de guerra electrónica. Y una de las cosas, de las penúltimas que han sacado los rusos y que parece que están siendo bastante efectivas, es para evitar las eh, que la guerra electrónica interfiera en los drones, pues eh, mandarlos con, con fibra óptica. Se acabó sí, el problema. Sí, sí. Solo como que decir... recién un error de mi parte, yo aquí con dos ventanas idénticas del mapa y voy recorriendo el mapa en la ventana no mostrada al público para determinar ah. si aparecen imágenes truculentas y recién sin querer yo mirando en la ventana supuestamente no transmitida y en re... <laughs> unas imágenes horribles eh, y estaba en realidad presentando eso al aire así que aparecieron sin querer. No, pero algunos, yo, yo lo... Yo lo... Eh, no he visto bueno, nada de. Voy a revisar la, la, la edición después de eso. Mil disculpas. Eh. Un... Yo aquí con 700 ventanas abiertas, esto, esto nada sencillo. Todo no, pero. Perdón. No, pero. Yo, a ver, lo que yo he visto, no he visto nada así truculento de. Puedo que por ahí alguna cosita vista ahí al final. Pero, pero no si ha sido, era... ha sido muy rápido. Quiero decir, sea, sí, Así una cosa. Sí, 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 sí. Muy rápido, muy rápido. Sí, sí. Bueno, pero ya digo, quiero decir que, que eso lo estamos viendo y que están desarrollando una capacidad. Eh, que incluso lo ha reconocido el general en jefe de, de la OTAN. Y ha dicho, ojo, eh, que, que claro, estos están avanzando muchísimo. ¿Por qué? Porque las guerras provocan esto. Y una guerra de este tamaño, de esta envergadura, provoca, eh, el caso de los drones eh, es paradigmático, eh, Rusia, al, al principio de la guerra, bueno, no le daba importancia a los drones, tenía, pero no demasiados, ni una calidad extraordinaria. Cuando empieza la guerra se dan cuenta de que necesitan drones y cada vez más sofisticados, ya tenemos que Rusia está a la cabeza, tanto en cantidad como en calidad, de drones. ¿Por qué? Porque lo necesitan. Es decir, esto te lleva a que eh, tengas cada vez una mayor eh, eh, tecnología, pero no solo eso, eh, tu tecnología está siendo probada. En, lo, en una guerra no en un, en un entrenamiento en unas maniobras que siempre al, al final no es lo mismo son bueno juegos de guerra es decir o en una simulación no y esto te hace avanzar muy rápido y esto tú lo están viendo los norteamericanos y están viendo que que, se, que los rusos en muchos aspectos se les están escapando Sí, la, la diferencia a la vista para nosotros como espectadores aparece en la calidad de las imágenes, en los videos de estos drones con fibra óptica presenciamos imágenes prácticamente cinematográficas. Aparece una imagen claro. de alta resolución en lugar de esas imágenes borrosas, con, como con, con lluvia, ¿verdad? Por la guerra electrónica. Sí, sí, sí. Eh, claro. Ahora, pa para mí lo, lo, lo llamativo de eso, Fernando, que puedan recorrer kilómetros y kilómetros con un cable, sin que sí. ese cable en algún momento genere un enredo en algún árbol en una línea sí. eléctrica o algo, pero pueden, de alguna manera pueden eso, ¿no? Sí, bueno, de, de hecho ya con cable ya había, si mal no recuerdo, eh, y se ha usado mucho, eh, sistemas portátiles de misiles, de estos que van al hombro, digamos, eh, antitanques y cosas de estas, eh, que iban con cable y efectivamente, pues no se enredan, no, bueno, no suelen... Enredarse y, se, eh, por ejemplo, que recuerde, se ha utilizado en Afganistán, en Irak, y me acuerdo de ver imágenes por parte de los norteamericanos, y sí, de, no me acuerdo el nombre, pero sí, sí, es un camastes el cable que lo disparan y el cable que es kilométrico eh, se va desenrojando y ¡pum! Entonces, bueno, eh, ahora con el tema de la ciudad óptica, pero siguen avanzando un montón de cosas, ¿eh? prácticamente no hay día que no prueben algo. Eh, de hecho, ahora, a ver, el vídeo que presentábamos a, que presentaba la semana pasada del, del avión eh, Su 37 con el Orión me parece que se llama, es decir, con el, el dron este grande. Ah, ¿no? Bueno, es decir, eh, efectivamente, es decir, estamos viendo una prueba en directo en el que en el campo de batalla, y bueno, ahora han visto eh, porque ha fallado y tal, y ahora lo que harán es en el corregir y mejorarlo. Porque lo han visto ya en, en digamos, en, en pues eso, en donde tiene que estar, en un campo de batalla. Y ya digo, las innovaciones son constantes por parte de los rusos ahora mismo. Sí, eh, y, y, y eso derribo, lo, de hecho, y... lo, lo realizó un Su-57. Sí. Y después, de, recuerdo al día siguiente también la difusión de imágenes de otro Su-57 sobre, sobre el campo de batalla, sobre en el escenario. Cada, vez, cada vez hay más. Eh, claro. Eh, eh, están, Están mejorando los misiles. Básicamente no recuerdo ninguno a la vista, sí, en, ni en Siria, bien lejos, bien lejos. No, eh, en, en, en Siria estuvieron, pero muy, pues eso, es decir, hacer alguna prueba y ya está, no Aprovecha, aprovechando que en Siria tenían una, tenían una ventaja, es que los yihadistas no tenían sistemas antiaéreos realmente, nada, nada, con lo cual se podía bombardear. Con, sin, sin demasiados problemas. De hecho, no hay prácticamente noticias muy pocas de aviones derribados eh, rusos en la guerra en Siria, porque no tienen capacidad antiaérea. Sus capacidades eran de otro tipo. Pero, ya digo, eh, están cada vez mejorándolos y, y cada vez participan más en bombardeos. Yo ya he visto eh, bueno, varias imágenes con su 57 supuestamente y tal eh, haciendo lanzamientos con misiles mejorados que de mayor alcance o sea que sí, sí que están yo, ya Fernanda, aquí yo con las cifras de eh, ambos aviones las cifras las mm. las fechas de introducción eh, el primer vuelo el primer vuelo llaman a, el primer vuelo de un avión mucho mm. antes de la introducción en servicio del f-35 en 2006. La introducción, Fernando, recién en 2015. Sí, sí. Casi 10 casi años después. Y hasta el momento yo no recuerdo imágenes. Por, seguramente participaron en operaciones en Siria, mm. quizás en algunos también. Pero muy poco. También, de apoyo, quizás en el caso israelí. De apoyo, pero bien lejitos. Mm. Eh, el Su-57 eh, introducido. Perdón. Eh, el primer vuelo en. 2000 tiempo atrás, 2002, introducido en 2020, mucho tiempo entre el primer vuelo y la introducción, pero ya en 2024 ya en combate. Cuatro años después, ya sobre el. Así que los rusos ahí. Sí, con ahora, una, ahora una, mismo de, de, deben. No, ahora, ahora mismo deben tener más o menos, ¿eh? unos 50, más o menos, ¿eh? tampoco. O sea, no, no muchos, pero han dado la orden de que de que entren eh, más en, eh, eh, en fábricas, en fabricación y que por lo tanto eh, veremos cada vez más su 57 y claro, al llevarlos a la guerra los van a ir mejorando mm, de, muy rápidamente. Con lo cual, eh, ya digo, esto está preocupando mucho a los norteamericanos porque eh, en una guerra a gran escala, no olvidemos con el armamento OTAN, pues claro... No lo mismo que una guerra en Afganistán con armamento eh, puf, de bajísima calidad por parte del enemigo. Y además, un enemigo que no actúa, digamos, como un ejército eh, en serio, como es el caso de, de, de los ucranianos, sino que actuaba más, bueno, en, en plan milicia, en plan guerrilla, eh, sin un frente determinado, sino tomando poblaciones, etcétera, y luego los echaban en el campo, en fin. Eh, sí. Aquello era mucho más caótico que esto. Por cierto, Fernando, si no recuerdo mal, el Su-57, porque re recién realizaba la comparación con el F-35, pero el Su-57 en realidad representa el equivalente al F-22. Sí, a sí, un sí. casa de superioridad aérea, con lo cual debería sí. realizar la comparación con el F-22, todo más atrás de Estados Unidos y finalmente la introducción prácticamente fallida. Y eh, determinaron el fin de la producción. Así que eh, esto no, además, con el F-22, ni siquiera con el F-35. El, el F-22 es que era carísimo. Quiero decir, de hecho hicieron 200. Y hasta aquí no, porque esto es la ruina. El barato, entre comillas, tenía que ser el F-35, que era la base eh, de la moderna aviación norteamericana actual y tal. Y había que fabricar unos 3.000. Eh, bueno, es tan malo, pero malísimo, que eh, directamente ya han dicho: mira, eh, eh, fabricamos un poco más, mm, los necesarios, y ya mira, empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar en el avión que va a sustituir a este, porque esto no, no va. Es decir, ha tenido muchísimos accidentes, problemas de software y de hardware de todo tipo, especialmente ya porque de despegue vertical. Estos. Es que se estampan a la menor eh, y, y es constante, quiero decir, eh, con retrasos y tal. El programa se ha encarecido una barbaridad. Es, es el programa más caro. Supera, si compraran los 3.000 estos eh, aviones con todo el eh, mantenimiento, tal, no sé qué, su desarrollo, bueno, eh, superaba el billón de dólares. Sí, sí, sí. Es verdad que esto no, no lo pagas en un año. Es un desarrollo que desde que empiezas a, con los con lo, a, con el diseño hasta que fabricas el último. Pero, es decir, que lleva muchos años. Pero más de un billón. Es un disparate. Es decir, es carísimo. Cada uno 100 millones de dólares. alrededor. 100 millones de dólares. De un avión claro, malísimo. Por unidad. Por unidad. Y eso ahora cuando ya el avión en producción supuestamente masiva y alrededor de mil producidos. Fernando, a propósito de armas modernas y no tan modernas, ¿cuál es sí. tu visión de esto? The Guardian, las tropas norcoreanas ¡Ah! llegaron a Rusia para luchar contra Ucrania, dice Seúl, qué, qué buena la foto tomada como ilustración de esto, esta es la, sí. la escapada Cuando de fueron, y Kim en el famoso Se lo están pasando bomba, se, bomba. Kim Jong -un se, se lo está pasando bomba, Sí, sí. Se, seg según se informa, los buques de la Armada Rusa transfirieron 1.500 tropas a Vladivostok, donde están recibiendo entrenamiento. La agencia de inteligencia de Corea del Sur, bueno, esto hasta ahora solamente versiones y por ahí un, un video de unos, de unos soldados de rasgos asiáticos, supuestamente coreanos, recogiendo eh, armamento en una hilera aparentemente en Rusia. No más que eso, quizás todo mentira, quizás no. Pero eh, bueno, en principio, algunos soldados de una unidad especial eh, norcoreana participarían o aparecerían eh, preparados para participar de manera directa en el conflicto. ¿Cuál es tu visión de esto? Ya, nah, bueno, pues esto, a ver. Esto es. como bien dices, lo ha publicitado eh, Occidente y las principales fuentes son. Corea del Sur, que va a decir, quiero decir, pues le interesa desinformar en el tema de Corea del Norte y la otra es Zelensky y compañía, es decir los ucranianos. Eh, bueno, a ver, eh, no hay soldados ucranianos, bueno hay uno, al menos, pero este fue por libre. Norcoreano que se, que se, en, perdón, norcoreano que se, que se está, que está con los rusos pero no hay, en, por este, en este momento, ni, ni, vamos, ni les hace falta ni nada de esto, no hay soldados norcoreanos, habrá observadores, puede ser militares, eso sí, eh, pero poco más, se sabe de más o menos de que sí había, no sé si seguirán si estando en Mariupol, había ingenieros, y arquitectos, que, que contribuían a la, a la reconstrucción de, de Mariupol, pero no eran, quiero decir, no, no estaban nada más que para esto. Y a ver, lo importante aquí, que es lo que nos cuentan, y por eso están tan, tan histéricos con el tema de Corea del Norte, es que claro, eh, Rusia ha hecho un tratado, eh, bueno, un acuerdo al máximo nivel. Eh, entre, que se, entre, lo, entre lo que se, vamos, se encuentra el, el tema de que, el tema de la defensa, en el cual ambos bandos se comprometen a ayudar al otro en cuestiones militares y en caso de guerras. Lo de ayuda es ya interpretable, quiero decir, pero eh, hay ya, digamos, una especie de pacto eh, militar entre, entre ambos. De hecho, lo que sí es cierto es que que Corea del Norte les está suministrando a los rusos munición de 155 milímetros en cantidades grandes. No, de 150. Y, es, de 150 me, me 155, es de 153. Siempre sí. me confundo. Es de 153. 153. La de 155 ah, es la bueno, occidental. Creo, ¿eh? Que al final siempre ya eh, me confundo. Sí. Pero bueno, les está suministrando eh, munición y también algún sistema de armas que, por ejemplo,. Si mal no recuerdo, un, eh, un sistema de armas norcoreano de lanzacohetes que tiene mayor alcance que los rusos. Eh, con lo cual, les permite, pero vamos, eh, cosas de estas. Mm, eh, los rusos, pues están mm, seguro transfiriendo tecnología en varios ámbitos, no solo en, en el militar. Por ejemplo, qué casualidad que el programa espacial de Corea del Norte ha mejorado bastante en los últimos tiempos. Y ha, antes tenían un montón, bueno, casi todos eran fracasos y ahora no. Ahora ya han podido lanzar satélites pequeños y tal, porque todavía no tienen capacidad para más. Pero uh, que de buenas a primeras um, falles todo y ahora pases a acertarlo, pues seguramente la mano rusa está detrás. Quiero decir sí. Que, sí. Que, que el acuerdo ya está firmado y están cooperando en muchos ámbitos. Eso, sí, además también en algún en algún momento la utilización de los llamados kim Skandar, los, llamaba, los llamaban por ahí los Skandar modificados por, por, los coreanos, por los norcoreanos sí, pero sí, sí. casi casi de manera pero, pero eh, tropas tropas ya digo no tiene mucho sentido sí, Estamos sí, hablando sí. de llevarlas de un extremo de asia a, a, a europa es decir y, y tampoco les hace falta y pero además, vamos, entonces lo, lo de los Scram si no recuerdo mal, dos o tres, casi como un, ejer, como, como un experimento, como un sí. como un, un examen. Pero pero tú fíjate tú fíjate hasta qué punto eh, 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 nos pervierten con las noticias estas de, eh, de Corea del Norte, ¿no? Como diciendo Buah, están soldados de Corea del Norte. Imaginemos que fuera cierto y Sí, y lo sí, están soldados de la OTAN en, 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 en Ucrania. No pero eso sí, eso pueden estar. Y, y eso eso pueden no estar son pero, filtradas claro, por los medios rusos, sino eso confirmado por el propio Scholz. Nada más. Claro, y nada menos. Eso, claro, eso, claro, eso, eso confirmado. Claro, o sea, ellos pueden estar... de los, los rusos no pueden traer oh, gente de otro sitio. Norcoreanos o iraníes o lo que sea. Es decir, oiga, no, bueno. Es la es directo, esto, esto es hace, una perversión absoluta un año, un, un, un año o dos años en la conferencia de Múnich con Wang Yi, sí. invitado de, de China, sí. el máximo representante de, de, lo, de, de, la, de, las, de la diplomacia china, y de manera muy hostil, a pesar de que él, el, el invitado estelar de esa, de esa de esa conferencia, de manera muy hostil uh -huh, comenzaron todos uh -huh. los otros líderes. Eh, eh, regurgitando esto de eh, los chinos eh, es, están, sí. están ayudando a los rusos, ¿no? Acometiéndolo personalmente y él en su momento respondió con su discurso muy tranquilo a, a lo chino, mm. ¿no? Con la paciencia sí. china, eh, primero, eso falso, porque ningún soldado chino está participando, tampoco despachamos armas, ni mucho menos. Eh, pero en cualquier caso, si estuviéramos participando, ¿ustedes acaso no participan? Porque Hello. ustedes pueden y otros otros países del mundo no. Y todos los europeos y los estadounidenses, así claro. como. Cabin, cabrón, el labio. Claro. En fin, esto, de verdad, es una cosa, mm, en fin, tremenda. Eh, Fernando, y el otro tema sobre el cual sí. querría deliberar ah. con vos un rato, eh, la cuestión de, bueno, la amenaza de Zelensky en eh, sí. la, el, la reunión del Consejo... En ah, Loteo. bueno. El, 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 de... ¿Y el vídeo el de, de, de la oposición lo tienes? El, 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 el de Merz. El, de, el del... Ah, eso lo, lo puedo presentar, eh, pero eso el de Merz en, en el Parlamento Alemán, lo de Zelensky en el Consejo Europeo... Ya, no, porque lo, lo de Merz es, es fantástico, lo de Merz es para dos días lo presentamos en, el, sí. en una transmisión en Ah, vale, vale, vale. Si vale después vale, lo presentamos, vale. pero, pero um, lo de Zelensky, eh, básicamente lo siguiente... Eh, nosotros, nosotros abandonamos nuestras armas nucleares, en realidad nunca ucranianas, soviéticas, bueno. en cualquier caso, eh, y por ende Rusia, la heredera de uh -huh. eso, como sucesor formal de la Unión Soviética, pero más allá de eso, cuando las abandonamos, generamos un memorando llamado el Memorando de Budapest, junto a el resto de las repúblicas soviéticas con, asenta, con, misil, con, perdón, con armas nucleares asentadas en su territorio. Si no recuerdo mal, Bielorrusia, Kazajistán... Sí. y, puede, y puede que eh, eran, eran cuatro. Bielorrusia, ah, bueno, eh, Kazajistán, Ucrania y Rusia. Eran y las que Rusia, tenían... Perfecto, perfecto. Eran esas cuatro. Después, después eh, participaba en ese memorando también Estados Unidos... Reino Unido, y ¿Cómo? yo recordaba mal, rectifico algo, algo dicho la vez pasada. Yo recordaba que también China y Francia habían convalidado ese memorando con su firma, y después eh, lo rectifico ahora. En realidad, ellos no participaron directamente, pero generaron a los pocos días unos documentos eh, acompañando este memorando, ¿Cómo? pero con algunas, eh, algunas salvedades. Así que. Acompañaban a medias. Eh, rectifico mi error del otro día. Bueno, eh, según Zelensky, nosotros generamos ese memorando y ese memorando determinaba nuestra seguridad a, cargo, a cambio de la entrega de las armas nucleares. Y si no, si no pueden generar esa seguridad a través del ingreso a la OTAN, eso quieren con el plan para la victoria, entonces correspondería el desarrollo nuevamente de armas nucleares y las podemos generar en pocas semanas. Eh, esto no lo, no, lo, no, no lo presentaba así Zelensky, pero sí en el artículo famoso de, de Bild, a partir del cual comenzó toda sí. esta historia, sí referenciaban a un acompañante de Zelensky encargado de la obtención de armas, a un asesor de Zelensky con esto. Las podemos generar en pocas semanas. Putin respondió, bueno, ¿cuál, cuál tu visión de esto? ¿Un delirio? no ¿Cómo, cómo lo conceptualizas? A ver, yo creo que ahí hay dos partes o dos elementos. Uno, eh, bueno, empieza por la mentira, ¿no? Eh, dice, no, es que, eh, que antes Ucrania, cuando desaparece la Unión Soviética, era una potencia nuclear y nosotros firmamos tal. No, a ver, <laughs> Ucrania no era una potencia nuclear, ni Kazajstán, ni Bielorrusia. ¿Por qué? Porque cuando desaparece la Unión Soviética, es cierto que sus misiles están en esas eh, eh, nuevas, eh, en esos nuevos estados independientes, pero están. ¿Cuál es el problema? Para los ucranianos, kazajos y los que aunque estén allí, ellos no pueden dispararlos, porque no tienen los códigos. No tienes nada más que el, el misil que no te sirve para nada. ¿Cuál era el peligro? Que sobre todo los norteamericanos. Veían que como ya sabían que eran muy corruptos, que vendieran una cabeza nuclear a quién sabe. Es decir, porque ya estaban empezando a vender armamento ucraniano, bueno, soviético, que había quedado en Ucrania, a la bestia. Eh, y ese era el problema, básicamente. No que ellos tenemos armas nucleares y las podemos lanzar. No, no las podéis lanzar. Lo que podéis hacer es vender una cabeza nuclear o como mucho lo que se habla ahora, es decir, hacer la famosa eh, bomba sucia, que, bueno, que es una mierdecilla, hablando mal y pronto. Es decir, hay bombas convencionales que causan más problemas, más destrucción y tal que una bomba sucia, que en el fondo lo único que hace es emitir una cantidad bastante pequeña de radiación. Eh, no tiene más. Es decir, eh, bueno, con eso es más el... el si, por ejemplo hicieran explotar una bomba sucia, eh, sería más, digamos, mmm, algo mediático que saldría en todos los medios de comunicación y tal, pero desde el punto de vista de efectividad eh, militar, escasísima, eh, no, no sirve para nada. Es decir, no, no tiene mucho sentido. A ver, lo de que esto de que yo me nuclearizo, bueno, que no es tan fácil. Eh, a ver, el hecho de que haya tan pocos países con armamento nuclear, eh, básicamente es porque no es nada fácil hacer una bomba nuclear y, sobre todo, la bomba nuclear, o sea, la cabeza nuclear, el, 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 eh, con que la lanzas, que no es tan fácil. Quiero decir, eh, con catapulta, va a ser que no, con un cohete, tienes que tener y tienes que acoplar esa cabeza, es decir, crear una cabeza que pueda ser lanzada por un cohete, y eso no es tan fácil. Por eso quiero decir que el desarrollo de armamento nuclear eh, y todo lo que conlleva, pues eso, el lanzamiento de cohetes, etcétera, eh, con cabezas nucleares, eh, está al alcance de muy pocos, de muy pocos, aunque quieran. O sea, si pongamos, yo qué sé, si Zimbabue quiere hacer armas nucleares, bueno, eh, desarrollar un programa nuclear, pues no sé, estaría a la tira y ahora mismo imposible. Y eso se puede aplicar a la mayor parte de los países del mundo. No es tan fácil, o sea, no, no es solo tener el uranio el plutonio eh, eh, adecuado para mm, utilizar una bomba atómica o, o una bomba. Eh, estas, eh, bueno, las que se utilizan más ahora, en las eh, de fusión, decir, ah, bomba de hidrógeno, lo que llaman bombas de hidrógeno. Sí, es decir, sí. pero bueno. bueno pero que esto es muy difícil de fabricar y de y de, y de ponerla en un vector en un cohete que lo lance y esto es, está al alcance de muy pocos hasta el punto de que los que lo han hecho muchos han sido con ayuda de otros que ya lo tenían un caso paradigmático Pakistán Pakistán fue ayudada por Corea del Norte en su programa nuclear en su desarrollo eh, entre otros países, es decir, también China algo hizo, pero bueno. Es decir, que, eh, eh, por ejemplo, eh, que me acuerdo ahora, eh, pues los paquistaníes también colaboraron, no, los paquistaníes o los indios, no me acuerdo bien, con los, con los sudafricanos. Sudáfrica es el único país que ha desarrollado bombas nucleares poquitas, eh, tres o cuatro o cinco, no me acuerdo. Y que luego, mmm, primero, lo ha confesado, es decir, porque antes lo negaba, eh, ya cuando llega Mandela y tal, y todo esto lo, bueno, lo declaran y voluntariamente se deshacen de, de ese armamento nuclear o de esas cabezas nucleares que tenían, que eran pocas. Eh, pero fijaros, eh, y con ayuda de tecnología occidental, claro, eh, norteamericana, etcétera, eh, europea, eh, no es tan fácil, si no todo el mundo tenía armas nucleares. Eh, no es tan fácil. Eh, eh, así que, eh, que menos venga ahora, bueno, eh, en tres semanas, no, tres semanas no, ni en cuatro, ni en un mes, ni en dos. A ver, fijaros en una cosa que es muy importante y luego esto, esto sí que es importante. Cuando Zelensky va y lanza el famoso plan este de la victoria, que por cierto, eh, el plan de la victoria tiene una serie de puntos que los que nos han contado, y supuestamente, vamos, según el, bueno, dicho por ellos, hay luego otros puntos secretos que no nos han contado. No sabemos lo que es. Podemos especular, pero hay otros puntos secretos. Bueno, eh, a ver, esto del plan de la victoria es por una parte una, una pachangada, es decir, pero por otra parte, y es igual un poco lo de Corea y tal, del norte, está dirigido no tanto a los rusos. Como los, como los occidentales, como la OTAN. Fíjate que el plazo que da es de tres meses. Si en tres meses no nos ayudan con este plan y tal, lo implementamos y tal, pues entonces eh, haremos no sé qué y tal. Es, decir, eh, es como una especie de ultimátum a los occidentales, a la desesperada, para que le ayuden. Uh -huh. sí. ¿Y por qué? ¿Qué pasa dentro de tres meses? más o menos porque eh, alguien en principio en la Casa Blanca tomará posesión de su cargo como presidente y si sale Trump pues adiós, adiós. se acabó lo que se daba incluso si saliera Kamala Harris como estamos ya viendo hay los demócratas ya poco a poco se van distanciando de la guerra de Ucrania porque pff, está amortizada eh, y, y bueno, y centrándose en otras cosas. Eh, y este es el gran temor de Zelensky. Zelensky ahora mismo dice, joder, es que el que venga va a ser malo o peor. Es decir, malo Kamala Harris, peor Trump. Eh, y a partir de ahí, mmm, vamos, eh, lo más probable es que me liquiden. En el caso de Trump simplemente es que va a cortar toda la ayuda y tal, y lo va a dejar tirados. En el caso de Kamala, de Kamala Harris, pues posiblemente... Eh, Necesitarán un recambio. O sea, ¿sabéis es que ya. Eh, bueno, no, no les sirve. Es un problema. Sí, eh, sí. Entonces, eh, pues de ahí la, la desesperación. La... O sea, lo de desarrollo sí, de, hecho... de armas nucleares se lo está diciendo a los occidentales. El, el órdago sí, sí. es no para los rusos, sí, sí. les da igual. Sí, bueno, la... desarrollas que una cabeza, dos, sí. tres. La decisión que si yo tengo... de Biden de no participar en la reunión de. Eh, el grupo de enlace así lo llaman así sí lo de, de ramstein luego hmm. luego no, la, la reunión de no la reunión con los franceses con los italianos con los debe alemanes haber y tal. generado desesperación en Zelensky y su camarilla sin lugar a dudas claro. por cierto Biden finalmente Biden retrasó el viaje y hace unos días realizó una visita relámpago a Relampa, Alemania aquí, una, ¿Sí? aquí otra vez la ciudad Completamente caotizada. Eh, el presidente, eh, con motivo de la, de la visita de Biden en el Palacio Presidencial, aquí cerca, eh, presentó un discurso verdaderamente. Eh, ¿Cómo llamarlo? Verdaderamente sí, sí. lamentable. Por decirlo. El nivel, el nivel de genuflexia. De, sí. de, 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 de ¿cuál es la palabra de de, de sometimiento. Eh, pues es su nivel de su nivel de, de digamos de de, entreguismo, de, de, entreguismo, de o sea, tal cual sí de, no sé sí sí, sí y de, además de, 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 le dieron le dieron sí sí le dieron la máxima condecoración sí, alemana de tal o sea y por cierto Biden a todo esto perdido como de costumbre no con pero, la, mirada, claro. la mirada perdida pues ya no puede nada pero el pero el, el, el nivel es que esto... de, de sumisión de, en las palabras sí de sí las palabras esa sumisión generaba asco incluso eh, sin que ninguno de nosotros alemanes pero generaba asco por, por por la posición. Ah, ah, que, sí, sí, agra agradeciendo a Estados Unidos todo que, lo que había hecho por al Alemania. Gracias al cielo que su administración nos protege de los malvados rusos con armas nucleares en nuestro territorio. Gracias por las armas nucleares en nuestro territorio. Una cosa así de... Dios mío. Pero bueno, Fernando nos acompaña acá eh, para el cierre como ah. no, a partir de ahora todos los domingos. El que Santiago, Santiago, Santiago ¿Qué, tal? ¿Qué tal Santiago todo por ahí? ¿Cómo está ¿Qué por tal, ahí? ¿Cómo tal? ¿Qué tal Fernando? Estaba escuchándos ahora y la verdad es que el entreguismo que, que, que los países aliados de Estados Unidos, que más que aliados son lacayos, porque Estados Unidos no tiene aliados ni tiene amigos, como muchos, ah, sí, sí. tiene negocios. Y si uh -huh. van bien para los dos, pues tiene suerte. Y si no te van bien para ti, mala suerte. Punto, ¿no? Solo hay que recordar que en Alemania. Están de las mayores bases militares de Estados Unidos en Europa, como Rammstein. Es uh -huh. más, eh, soldados de combate, pues si no tienen los mismos, casi los mismos soldados de combate, hay sobre territorio alemán de Estados Unidos que alemanes. Con eso sí. queda todo claro, ¿no? O sea, está tomado, porque si Alemania, es más, cuando en el Tratado de Rendición dice que las bases. Solo las puede abandonar en Estados Unidos si él quiere. O sea, no pueden echarlos de allí. Punto, son de ellos, ¿no? Y bueno, Randstein, hablamos de Ranstein, que es la más famosa por el grupo de música y porque tiene sí. muchos aviones, sí. pero, pero hay un montón de bases, allí tienen de todo tipo, ¿no? Pasa lo mismo con Japón, que resulta que. Eh, van a celebrar el, el Día de la Desgracia de Hiroshima o de Nagasaki, resulta que de, de no se sabe dónde, de la nada, unas bombas nucleares surgieron allí y mataron a todo sí. el mundo. Y, 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 y cuidado, ¿eh? porque Rusia amenaza y nadie sí, explica quién fue el que tiró allí las bombas, quién los mató y los sumisos que son hacia ellos ahora mismo, porque es que hay muchísimos vídeos que ves que entrevistan a, a personas por la calle, japonesas y tal. Y la gran mayoría dice que sí, sí, no, que hicieron muy bien, que si no llegan a mandar las bombas nucleares morirían 200.000 soldados americanos y tal. Y digo, joder, cualquier historiador sabe que Japón estaba totalmente acabada, es más, estaban negociando en secreto. Uh -huh. Y esas dos bombas en realidad no fueron para Japón. Aquí se probaron, uh -huh. pero fue una demostración para la Unión Soviética de que cuidado, no pases de Berlín porque tenemos estos, estas cosas, no y bueno. Sí. Pues como de hecho, en, respecto a Ramstein, eh, Santiago, Fernando, eh, en su momento las revelaciones de eh, el agente de eh, la NSA, ayúdenme a recordar el nombre, ah, eh, Snowden. Eh, de Snowden, Snowden, Snowden. A, Snowden, determinaron que los estadounidenses capitaneaban los ataques con drones de la época de Bush, de la época de Obama, por sobre todas las cosas. Recuerdan con varios escándalos de ataques contra una fiesta de casamiento sí, y sí, muertos. Sí, sí. Bueno, los capitaneaban desde Rammstein. Con sí. lo cual participaban a Alemania en crímenes de guerra. Porque los capitaneaban desde el territorio alemán. ¿no? Y de esa manera además generaban la exoneración de Estados Unidos frente a cualquier eventual proceso judicial. Así de indigna la posición de Alemania, pero, pero el, lo del otro día de Steinmeier ya como que por, por encima de cualquier rango sí. esperable. Una pero fíjate una cosa: lo que ha dicho Santiago es fundamental. ¿Por qué? A ver, todos los europeos en general somos vasallos de eh, Estados Unidos, pero el caso de Alemania y el de Japón son especiales. ¿Por qué? Porque cuando, en el caso de Alemania, cuando es derrotada en la Segunda Guerra Mundial, desaparece como Estado. Luego lo que hacen los norteamericanos es reconstruir un Estado que es, digamos, una especie de apéndice, que nunca ha sido independiente en, ninguna, en ningún aspecto. De hecho, ese Estado eh, eh, lo crean y reciclan un buen número de nazis para que sigan al mando de ese Estado. Como, como el famoso eh, Reinhard Ge eh, Gehlen, que lo pronuncio mal, que fue un eh, general de la SS, tal, y que lo pusieron reciclado eh, al mando de los servicios eh, secretos alemanes. La es que esos países nunca, claro, nunca han sido ya países, o sea, a partir de que pierden, tanto Japón como Alemania, son apéndices, digamos, de Estados Unidos. O sea, nunca han tenido ni una, ni un una pizca de soberanía. Los otros, Francia, por ejemplo, ha intentado en la época de De Gaulle, bueno, tenía una cierta capacidad, incluso ahí hemos visto eh, los últimos destellos de, 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 de independencia, por ejemplo, cuando eh, Dominique de Pen eh, era ministro de Exteriores y eh, querían legitimar la guerra contra Irak, eh, el trío de, la, de las Azores. En, en Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad, en un famoso discurso le dijo no, si ustedes presentan esto, nosotros lo vetamos. Y no lo presentaron. Con lo cual, la guerra de Irak fue ilegal, completamente. Luego la, la maquillaron, sí, sí, sí. Pero... Ah, pero había atisbos, pequeños atisbos de independencia de vez en cuando, que ya se han perdido. Alemania nunca. Fernando. Ni Japón antes nunca. Dice que Santiago presente los temas de su programa hoy. Va a comenzar en... Apenas terminado nuestro programa, comienza él por DMP sí. Geopolítica. Eh, recién recorría la, esto, eh, la, sí. el, el, <laughs> las imágenes del otro día. Pero además, además de lo patético del discurso, quizás eh, a lo largo de la semana revisemos una transmisión sobre esto porque realmente... Muy interesante. Atención, sí. Pero... Además, eh, lo, lo, ¿cómo se llama? lo tragicómico de la reacción de Biden completamente perdido después de este, de este discurso verdaderamente esclavista, pero es, desclavizado de más que esclavista, ¿no? Como esclavos frente a su amo. Sí, sí, sí. Atención a la reacción... De... Worden a... Bueno, ahí bla bla bla, ¿no? Y entonces finalmente... Sí, sí, lo, lo llaman para la entrega de la sí, cruz condecoración. De sí. sí, la condecoración, la más alta, el más, máximo. Sí, sí, la más alta. Y atención, este, mira, va a ahí. Va a de perdido, ya perdido. Está, pero atención, es, está atención, su bola. A, ahora, eh, atención ahora cuando.

<laughs> ahí, ahí, aplausos. El tipo el perdido me también, <laughs> como que me llaman a mí. Y ahí, y ahí llaman, ¿no? Que me, no me entero, no, eh, no, no, el tipo perdido ¿Qué, y lo va y, y lo, y lo a acomodar desde atrás, como que lo, eh, direccionándolo hacia un lado y hacia el otro. Ahí, zombie total. Ahí, sí. Eso debe llevar kilos vale, vale. de pastillas. Encima lo deben de sí, llevar un pastillado sí. hasta las orejas para, sí, sí, para sí, que el tipo sí, aguante, sí, claro, los viajes. Y, <risa> y, <risa> yo, cuando, viendo estas cosas, eso, es que yo a, me pregunto: a, ¿quién manda? Sí, sí. ¿Quién manda? Ah, que, los sociales, de luego, ¿no? Biden no, Kamala Harris tampoco. Es decir, claro, porque tampoco tiene muchas luces. Eh, en ningún bueno, es que ya no es en Estados Unidos. Es que dime un sí, país sí. occidental donde el presidente del gobierno tenga verdadero poder político. Porque, bueno, ya empezando, porque lo que dicta la Comisión Europea va a misa y ya puedes aquí votar y hacer lo que te dé la gana, que no puedas porque es ilegal, tienes que hacer lo que ellos dicen. O sea, ya es, de entrada, la independencia del país propio en sí, de cada país de la Unión Europea, está muy, muy limitada. ¿no? Entonces, después es. vemos los dirigentes y quitando dos o tres excepciones como puede ser Orbán en Hungría, o como puede ser el primer ministro eh, de Eslovaquia. Fico. Uh -huh. No, Fico. Sí, sí. eh, es que el resto simplemente son eh, como actores que salen y siguen todos el mismo guión. No, no ves... Así es. Sabes, de vez en cuando a uno a lo mejor le dicen, bueno, tú ahí vas a decir un poco tal para que parezca sí. que hay, no como España, ahí tienes a Pedro Sánchez. No, porque no mandaremos armas a Israel, porque Israel... A ver, es toda mentira. Sí, Entiendo, sí es toda mentira. Porque lo que tienes sí, que hacer sí. ya es quitar, retira el embajador de Israel, ya, pumba, lo quitas de allí fuera, ya de entrada, y rompes relaciones. Eso es hacer algo. Ahora, decir, no, vamos a tal, y después estar, porque en realidad no lo puedo probar, pero estoy casi seguro de que le siguen enviando algún tipo de insumo para la guerra, sea de armas, sea médicos, lo que sea. Pero que cooperan fijo, segurísimo, ¿no? Y como mm -hmm. España todos los demás países de la Unión Europea. Lo que decías tú que sí, era un poco independiente, pero el Macron y Hollande, es que eso fue penoso. El único que tuvo ahí un carácter de verdad fue eh, De Gaulle, que los echó a todos cuando vio que querían colonizarle el país, claro. los largó a todos. Tan pronto se acabó De Gaulle, pues nada. De van sí, gracias. ¿Qué, qué vas a presentar hoy en tu, en tu programa. Hoy vamos a hablar de la supuesta filtración del ataque, eh, del ataque que iba a hacer Israel contra Irán o que va a hacer, si es verdad la filtración, si no las armas que se utilizaron. Y bueno, también vamos a hablar eh, después del ataque a la casa de Netanyahu, que en realidad hay que reconocer que no era su casa, porque es una casa que se había apropiado y era de un Así médico eh, palestino. Eh, apellidado era la familia Canán, creo que, que era, ¿no? Y, sí, y bueno, sí, sí. es un buen, un buen, una buena casa, un buen y tal, y se la, el, el, se la apropiaron. No sé todo el recorrido de cómo llegó a ser en las manos de Netanyahu, si se la quitaron directamente y se la quedó, o no lo sé, pero no es del gobierno israelí, es propiedad de Netanyahu, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Y bueno. Yo de Netanyahu, después pues, hicieron unos vídeos, sacaron un vídeo ahí que ya no sabes si es IA, si lo grabaron hace una semana, por pues, si acaso pasaba algo, en pero es un vídeo bastante sospechoso. ¿no? Y sí. bueno, analizamos un poco ese ataque que se siente el tipo atacado después de haber matado a ciudadanos de otros países, en otros países, a misilazo limpio. Resulta que el pobre desgraciado y el atacado es él, ¿no? O sea, a él no se le puede tocar, él puede matar a quien le da la gana, ¿no? Y bueno, es la doble moral. Porque Israel, pues, pertenece a, 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 al anglosionismo, como le llamo yo, ¿no? Eh, los re, esos restos del Imperio Británico que se unieron, claro, el, el Imperio Británico blanco, ¿no? Kenia en federal, y todos esos países, sí. esos no valen, eso no cuenta. Eso también para quitarles el petróleo. Pero como directores, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, eh, Gran Bretaña, Estados Unidos, la famosa Alianza Cinco Ojos, que hablaremos de ella también, pues... Bueno, roban, más, eh, más que interesante muy los, interesante los y la cantidad de temas. Santiago, te eh, luz verde para que puedas eh, comenzar ya con los últimos preparativos. En cinco minutitos comienza él y nosotros mientras vamos realizando el cierre acá con Fernando. Abrazo y ya sabes. Santiago, muy interesante lo que va a tocar hoy Santiago, de verdad. ¿eh? Es en clave D de geopolítica. El enlace como siempre abajo. Abrazo, abrazo compañero. Abrazo desde abrazo aquí Fernando, encantado y muchas gracias Bravo, por echarme una placer. mano aquí a promocionar mi programa. Gracias. Uh, bueno, ahí. Fernando, el cierre de nuestra transmisión tuyo, como siempre, lo que quieras. Bueno, pues el desastre avanza. Es decir, lo que estamos viendo cada vez más en diferentes conflictos, bueno, el conflicto es solo uno, en diferentes escenarios, es decir, eh, el mundo occidental encabezado por el gran imperio, por Estados Unidos, frente a lo que todavía es una cosa eh, que no está definitivamente estructurada, que por un lado tenemos una especie, digamos, de alianza, un tanto, digamos, de necesidad, es decir, porque se meten con ellos los norteamericanos, entre Rusia, China e Irán. Los chinos hacen más de lo que parece, ¿eh? tanto en Irán como en, como en Rusia. Lo que pasa es que son discretos y no se los ve, pero hacen más de lo que parece. Y, y luego, pues con Corea del Norte, Rusia, etcétera, la misma Siria. Eh, eso, por un lado, desde el punto de vista ya digamos, más geopolítico, más militar, y al mismo tiempo con instituciones como los BRICS, va a ser, vamos, un golpe demoledor que que van a dar los BRICS al dólar. Por eso ha salido eh, Trump rápidamente corriendo diciendo a mí el dólar que no me lo toquen y al que me lo toca 100% aranceles. ¿Por qué? Porque es la clave. En el momento que el dólar mmm, deje de ser la moneda de reserva y de intercambio con decía mundial, eh, se acabó, sobre todo de reserva. Es decir, se acabó. Estados Unidos se hunde. Y eso lo saben los BRICS. Eh, con lo cual, ya, ya hay un, un embrión, digamos, todavía tiene que desarrollarse, tanto desde el punto de vista militar, los atacados por, por Estados Unidos y, y por Europa, y luego más desde el punto de vista económico y de eh, los BRICS, ya veremos cómo se estructura, pero hay dos bloques. Y lo que hay que decir es que, uno, el, el bloque, vamos a llamarlo chino-ruso, pero esto es una simplificación, eh, pero bueno, Va a ganar y Occidente va a perder. Ahora bien, el coste, eso es lo que no sabemos. Sabemos que va a ser muy grande, pero no sabemos cuán grande. Eh, y eso puede ir, y ojo, estamos o sea, más cerca de lo, que, de, lo que, de lo que parece de una guerra nuclear. Es decir, eso puede ir, se puede escapar de las manos. Porque ya se está hablando, en la industria norteamericana eh, se está hablando... Muy, y están hablando, es decir, del uso de armamento, de armamento nuclear táctico eh, eh, para una guerra y que eso se haga de tal manera que no escale. No escal. Bueno, eso mmm, es más que dudoso. Pero se está mmm, trabajando en ello y bueno, desde hace tiempo y eh, eh, es una posibilidad que consideran los norteamericanos el poder hacer algo de esto. Y ya está. Y poder manejarlo. Eso creen. Eh, estamos más cerca de una guerra nuclear que nunca. Pero aunque no haya guerra nuclear, eh, el desastre va a ser mmm, histórico. Y eso tenemos que ser conscientes. Y nos va a afectar a todos. A todos, ¿eh? A unos más que a otros, pero especialmente a los europeos. Y oh, empezamos a ser conscientes de eso o, o nos va a venir, vamos, nos vamos a encontrar con que nos va a caer encima un día, metafóricamente realmente, una bomba y, y entonces despertaremos y despertaremos y diremos, ah, no me he enterado, pero ¿qué, qué, ¿qué ha estado pasando? Bueno, por lo que decimos nosotros, es decir, la gente que, como Ezequiel, como yo, como mucha más gente, que en YouTube estamos contando un de vista distinto y que estamos encendiendo las alarmas diciendo que la, situa la situación actualmente es peligrosísima, peligrosísima, y encima con muchos actores nucleares. Es decir, eh, así que o tomamos conciencia eh, de que nos estamos jugando el todo por el todo, o si no, eh, no olvidemos, eh, Estados Unidos no está dispuesto a dejar de ser el país eh, imperial, dirigente del mundo, incluso porque tienen una concepción mesiánica de sí mismos y, y porque no están dispuestos y van a estar dispuestos y, y lo están demostrando en su caída a morir matando y eso puede eh, ser cualquier cosa. Veremos cómo se descompone Estados Unidos, pero ya mmm, digo, ellos están dispuestos a hacer cualquier cosa, así que mmm, es, mmm, o tomamos conciencia en fin, eh, esto se puede ir de las manos muy fácilmente y bueno, eh, eh, que la gente lo tenga por lo menos claro. Y gracias a, a toda la gente que, que estamos contando una, una realidad distinta, ¿no? Es decir, eh, bueno, que intentamos acercarnos a la realidad honestamente. Nosotros nos podemos equivocar, nos podemos, nos la pueden colar. Es decir, nos pueden mandar una, informa una información que aunque la contrastemos y tal, parece que es cierta y luego no lo es. Pues sí, pero, pero por lo menos intentamos contar eh, las cosas tal y como son, en la medida de lo posible. Cierto, Fernando, quien quiera eh, el próximo domingo, el domingo 27, participar en... El encuentro con los demoledores y las demoledoras en Madrid y ah, establecer sí, sí. contacto con nosotros. Eh, bueno, sí, eh, comenzar una discusión, una charla, charlotear entre claro. amigos sobre todas estas cuestiones en persona en Madrid. Nosotros el próximo domingo, el domingo 27, una vez más en el mismo lugar del año pasado en un lugar llamado Beer Station o estación de cerveza, pero bueno en inglés el nombre el nombre del local Beer Station cuesta de Santo Domingo número 22 cerca no. de la estación de metro Callao o cerca de la estación de metro Santo Domingo más o menos a la misma distancia sí. vamos a participar bueno por lo menos yo y Fernando eh, con seguridad vamos a realizar la charla, como todos los días, sino en la medida de lo posible una transmisión desde ahí, aunque eso no lo podemos determinar todavía, pero de seguro vamos a estar presentes ahí charloteando con ustedes, deliberando con ustedes y seguramente con alguna copita de vino o una cerveza. Así que sí. todo el mundo invitado, eh, puede que también vayan a participar otros analistas de, de MP Geopolítica y de Demoliendo Mitos en de la Política. Así que no lo desaprovechen, siempre interesantes y divertidas esas. Veladas. Sí, sí, además. Así que. Allí una copita, tal, tal. Es otra cosa. Eh, es, es diferente. Sí. Fernando, como siempre, un placer. Demoledores y demoledoras. Muchas gracias. Ya comienza en DMP Geopolítica Santiago Martínez Santiago. con su programa. Debajo no, el gracias. enlace DMP Geopolítica. Clic en suscribirse para eh, ese canal también. Hasta la próxima. Chao, chao, Fernando. Hasta luego.